¡Hola! Vamos a hacer cochecitos otra vez. Más Sonic Roblox 2K, no es Sonic Roblox 2K, Robot ni Ring Racers. Secretos, más secretos, muchos secretos. Para empezar, tengo unos cuantos personajes más desbloqueados. Me tengo que acordar cómo se desbloquean algunos de ellos. Para empezar, Echo the Dolphin. Para continuar, Emerald. Y tú, que te llamas, no me acuerdo, no sé de dónde sale este personaje. Por cierto, también tengo a este. Y también tengo a este. Encontré la forma de desbloquearlo de forma natural. La tipa esta del Freedom Planet, que tampoco me acuerdo cómo se llama. Y esto, básicamente, la forma de desbloquear todos estos personajes es la misma. Cogemos a Echo Dolphin, no veo por qué no, aunque no es Link, es otro personaje, creo que es de Sega, pero no sé de dónde exactamente. Básicamente la forma de desbloquear a estos personajes es haciendo estos mapas, que ya los tengo desbloqueados. La mayoría, básicamente, es jugando a estas copas que se desbloquean después. Para desbloquear estas copas es muy fácil. Solamente necesitamos... Haremos esto lo primero y luego haremos las cosas que tenemos pendientes del otro día. Para hacer estas copas, básicamente, tengo que ir personaje por personaje, excepto al... Ay, no me acuerdo cómo se llama este personaje, pero si me meto... Este de aquí. Si me meto en los desafíos, es consiguiendo 99.999 anillos. Es básicamente con el tiempo, eventualmente lo desbloqueas. Pero lo que pasa es que en los desafíos encontrar a esta gente va a ser complicado. A Shadow lo desbloqueé. En Lost Colony, si te caes y terminas primero, no sé si tenía Shadow antes, ahora sí que lo tengo. Lo malo es que encontrar aquí cualquier cosa es muy complicado. Personajes. El Rappi. Tienes que jugar a la partida de Las Vegas, que es una partida que existe si Las Vegas... Terminar cuarto. Mejor Las Vegas es una partida, pero Las Vegas es la partida del Phantasy Star Online 2. Antes de que se convirtiera en un juego de mierda. Este es Mile. No sé de dónde viene, pero tienes que coleccionar muchos anillos. Esto eventualmente se desbloquea con el tiempo, es inevitable. Cada partida que terminas consigues anillos. Silver no lo mostré. Lo que pasa es que... Tienes que terminar un mapa en cierto tiempo exacto. Esto no lo hice. Esto fue uno de los personajes primeros que desbloqueé, lo hice utilizando las llaves. No quiero utilizar las llaves, pero es que los desbloqueé sin darme cuenta que era un personaje lo que había en esta casilla y entonces lo tengo, pero no lo gané. Lo desbloqueé con la llave, pero tienes que terminar esa partida en cierto tiempo. A ti creo que tampoco mostré cómo se conseguía. Pero básicamente este es fácil, en cierta partida de romper, en una partida de presiones romper todos los huevos. Esto es inevitable casi hacerlo también. Sobre todo si quieres hacer buenas partidas. Bean no lo mostré. Básicamente, en la primera misión de todas, las de romper huevos, las de romper cosicas, tienes que romper todos los huevos utilizando solamente un gachabón. Solamente un objeto, repetidamente. Cuando lo lanzas y aciertas, te lo devuelven. Entonces básicamente tienes que hacer perfecto en esa partida. Y así desbloqueas a Bean. Pero es básicamente la primera de todas las mapas de prisiones, o sea que es el más fácil. Es fácil hacerlo sin spamear, simplemente ir uno por uno tranquilamente rompiendo los huevos esos. No sé a quién más quería mostrar. A esta simplemente se desbloquea jugando una partida. Estos son, en una de las copas nuevas hace una partida y queda tercero o mejor. Y al Rappi eso, queda cuarto o mejor. Al Chao lo desbloqueamos el otro día. Y... No quiero enrollarme mucho con esto. A Emerald, en el laboratorio de Tails, romper todos los huevos también. Es una de las partidas que hay en esas 14 copas nuevas. En las 14 copas secretas, hacer eso. ¿Y cómo se desbloquean las copas secretas? Os preguntaréis. Vale. Lo he dejado esto preparado porque es un poco criminal. Tengo todas las esmeraldas y esto definitivamente no me ha costado nada en absoluto. Es muy muy fácil y ahora demostraremos. Si te pasas esta copa, la primera copa, y consigues la esmeralda, te desbloquean la primera copa secreta. Si te pasas la segunda con la esmeralda, te dan la copa secreta y así. En normal, básicamente estas copas es hacer la partida equivalente en estas copas primarias.
consiguiendo la esmeralda, o pasártelo en difícil con copa de oro. O sea, conseguir medalla de oro en difícil, o conseguir cualquier medalla, pero conseguir la esmeralda, ¿vale? En las copas estas. Vale. ¿Cómo conseguir estas esmeraldas? Porque no las he conseguido de forma legal ni de coña. Son chunguísimas. Pero las he conseguido todas de forma completamente legal, no tenéis pruebas de lo contrario. Fijaros en una cosa. Esto se me ocurrió, y no soy la única persona que se le ocurrió, pero se me ocurrió a mí también. Cuando se me colgó el juego. Solamente se me ha colgado el juego 3 veces. Y las 3 veces han sido intentando hacer las esmeraldas. Me di cuenta de una cosa. Oye, si se cuelga la partida cuando estoy intentando conseguir las esmeraldas, fijaros en esta exclamación. Me deja reintentar el último intento. Y el último intento es yo intentando hacer la esmeralda. Sí, vamos a reintentarlo. ¡Oh, vaya! ¿Puedo reintentar la esmeralda? ¡Qué interesante! Me pregunto... ¿Voy a perder? Aunque tengo 6 continúes, esta partida se me dio bien, pero bueno. Voy a suicidarme. Lo malo es que esta partida suicidarse es complicado. Lo bueno es que cuando consigues las esmeraldas te dan un modo para poder probar a hacer todas las esmeraldas de nuevo. O sea, ahora en lugar de meterme en el Grand Prix, porque tendría que hacer el Grand Prix entero y conseguir un buen rango, creo que ya sé cómo es. Tienes que conseguir rango A para poder intentar la esmeralda. Y los reintentares, estos, cuando reintentas, te bajan un poco el rango. Por eso algunas veces conseguí todo rango A, me ha pasado una vez. Conseguí todo rango A en las partidas, pero hice rango B, porque reintenté muchas veces. Los continúes te cuentan para el rango también. O sea, que usar 2 o 3 continúes en la historia, si ves que en el Grand Prix, quiero decir, si ves que los NPCs utilizan muchos chetos, es una cosa completamente legal y razonable que hacer. Pero utilizar más te baja el rango. 2 o 3 es lo máximo que puedes permitirte hacer. De reintentos en la historia, incluyendo la esmeralda. Te dan mejor rango si ahora mismo le doy a rendirme que si reintento y reintento y reintento la esmeralda. Es ridículo. Por eso tengo malos rangos en casi todo. En todas, casi todas las copas, si no lo pienso reintentar, pues siempre he tenido que reintentar esto muchas veces. Pero bueno, digamos, oh vaya, he reintentado muchas veces esto, no he conseguido la esmeralda. Qué lástima. ¿Tengo que volver a hacer el Grand Prix otra vez? No. Aquí está la trama. La partida guardada... ¡Qué buena! Que crea el juego para que reintentes la última fase si se te ha colgado el juego y has conseguido a Jack Frost de esa manera. ¡Oh no! Me has tirado del escenario, qué lástima. Esto lo podría volver a reintentar las veces que yo quisiera. Lo único que tengo que hacer antes de volver a entrar a reintentar la partida es... Bueno, de hecho, mientras se muestra esto, dejarme un segundo. En la carpeta... Dime que la tengo abierta, sí. En la carpeta donde se ha instalado el juego, en Ring Racers, ¿vale? Está... Esto de aquí. Esto de aquí está ahora mismo, no sé si se va a ver muy pequeño, pero bueno. Es la copia de la partida que yo he hecho. Cuando tú creas una partida y te sales, o sea, la clave es intentar hacer la esmeralda y salirte inmediatamente. Cuando llegas a la esmeralda, Alt F4, salirte del juego. A lo burro. En el juego se crea una copia. No se crea una copia, esto no debería tener copia. Se crea un archivo backup, ¿vale? Es G... ¿Cómo se llama? GP Ring Sub, ¿vale? De Grand Prix Ring Save, ¿vale? Partida guardada. .bkp. Ahora, obviamente, como ya he intentado entrar en la partida guardada y he fracasado, pues nada, continúa donde estábamos. Y me va a decir, has fallado, rango C. Ea. Por los reintentos de las narices, por intentar conseguir la esmeralda. Pero no pasa nada. Porque si de nuevo, si ahora... Yo cojo y le cambio el nombre al archivo. He creado una copia de seguridad
Y hago así, ay, pues mira, ya no es copia. Ahora es el archivo original, de nuevo, incluso voy a crear otra copia. Copiar, pegar. ¡Hala! ¡Anda, mira! Puedo volver a reintentarlo. ¿Vale? Esa es la trama. Puedes volver a reintentar, puedes hacer una copia de seguridad de tu partida guardada de reintentar hacer la esmeralda una y otra 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 vez y no estoy exagerando. Porque las últimas esmeraldas, las siete últimas en general, son ridículas, son absurdas. Son muy absurdas. Entonces, hoy, para empezar, no las voy a mostrar todas. Mira, como no he reintentado mucho esta vez, me han dado rango A, porque he hecho menos continúes. Vamos. ¿Ves? Ahora que me he salido ya no hay partida guardada, pero de nuevo, si fuera el archivo y le cambiara el nombre de nuevo a la copia que he creado, podría volver a reintentarlo infinitas veces. Por suerte, cuando consigues las 7 primeras esmeraldas, te dan la opción de... especial. Puedo hacer las esmeraldas, yo. Entonces, nos quedamos por la segunda esmeralda el otro día. Las he hecho yo fuera de cámara, pero son ridículas. Esta prácticamente vimos casi entero cómo era el nivel. Pero hay algunas que son... vamos a hacer unas cuantas. Pero no sé si las voy a conseguir. Ya digo, tuve que reintentar bastantes veces haciendo el exploit este. Por suerte se me colgó el juego y se me ocurrió hacerlo... aquí tengo que dejarme caer, no me acuerdo de la mitad de estos mapas. Tampoco ayuda que las... los misiles son retrasados mentales, macho, y no aciertan al objetivo ahora casi nunca. Pero bueno, habrá que cogerlos, cógelo. Las últimas partidas ya las veréis, son absurdas y ridículas. No tenía que haberlos tirado ahí, no tenía que haberlos tirado ahí, ni de coña. He malgastado, pero bueno. Devuélveme. La parte buena es que... necesito buscar mejores momentos para lanzar los misiles en esta partida. Voy a poner seguramente alguno de los últimos niveles, porque es que... son absurdos aún. Los últimos niveles, el subidón que pega. Cuando consigues las 7 esmeraldas, en las segundas copas, ya no son las esmeraldas del caos, son las super emeralds que había en el Sonic 3 y Knuckles. Los 7 últimos niveles son muy absurdos. Aunque aquí hay algunos que son entretenidos. Algunos los conseguí de estos a la primera. Ahora, ninguna de las copas, de las 7 últimas copas las conseguí a la primera, son, ya digo, son muy chungos. Turbo también cuenta como pegarte, pero creo que no me va a dar tiempo a conseguir esta esmeralda ni de Blas. Fallan muchos disparos antes. Y no he cogido el objeto adecuado, calcula la hipotenusa. Como las clavo, señora mierda, lo hubiera conseguido. Si no hubiera sido porque, de nuevo, si hubiera conseguido un golpe más, lo hubiera hecho a la primera esta. Hemos visto el nivel entero, con eso vale. ¿Cuál es...? Hay un par de niveles de estos primeros que son... la verdad es que son divertidos. Lo malo es que tienes que intentar adivinar la mecánica. Porque todas tienen alguna cosa especial. El misil, como siempre, ha fallado, macho. Qué malos son los misiles ahora, ¿eh? Antes no fallaban una, ahora fallan todo. Ouch. Se pudiera conseguir alguno a la primera. Pero voy a mostrar unas cuantas esmeraldas y nos vamos a meter a buscar secretos, que es a lo que estamos. Hay nuevos sitios donde se puede usar la melodía mística, que sé y sé hacer lo del City Escape que nos quedamos el otro día ahí. Paraos media hora en ello y no conseguí nada de nada. Una cosa, cuando coges la... no sabía esto, cuando coges los stats de anillos, aunque tú no lo uses, se usan automáticamente si tienes 20. Eso es bueno para tener muchos anillos y acumularlos. Mecánicas que el juego no explica. Una cosa que voy a hacer también, se me olvida decirlo, cuando nos metamos a jugar en partidas online y todo eso, creo que voy a desactivar la cámara. Porque el bitrate de alguno, incluso este nivel, no sé yo si no fastidiará la cámara. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué.
Este juego, como pasaba en el Doom original, ¿te he roto? No te he roto, lo has tirado un poco mal, ¡Cógete! ¿Por qué siempre hago lo mismo? ¡Al final! ¡Ea! No es este nivel que quería mostrar. Este nivel es... Este nivel es divertida la mecánica. Pero va, estos niveles... ¡Mira la mecánica! La mecánica es agua. Tienes que aprovechar las oportunidades que tienes para pegarle a la... a la cápsula, porque por lo normal es que no vas a estar conviviendo, digamos, en el mismo sitio que ella. No la vas a poder atropellar, no vas a poder apuntar bien. Eso, tienes que aprovechar las oportunidades en los cruces estos, porque si te tiras al agua, obviamente, pues revientas. Misiles, ¿cómo sois tan malos, tío? Esto va a ser mejor. Te choques tú mismo. Necesito algo para golpear. Esto no era lo que necesitaba. Lo bueno es que esta partida, aunque parece complicada, la primera vez es muy complicada, porque no te esperas lo del agua. Y lo que ocurre normalmente es que te tiras al agua la primera de cambio. Pero una vez que sabes la mecánica, es entretenido esta... esta esmeralda. Ahora necesito objetos. Coge el turbo, que si no el agua, te caes al agua, obviamente. ¡Ay, no! Necesito objetos, voy a fallar. No queda mucho nivel. Y esta esmeralda no requiere muchos golpes, ya que hay pocas oportunidades para pegarla. Aún así no es suficiente. Esta esmeralda me gusta, la conseguí yo creo que la primera de folla. Bueno, no la primera, en el primer... sin tener que hacerlo de la partida guardada, ya me entendéis, no a la primera. Pero esa está entretenida. Ahora, esta esmeralda es una guardada, la última. De esta no me acuerdo. No voy a mostrar todas. Básicamente, ahora que sabéis eso, hacéis el Grand Prix. Cogéis la partida guardada, copia de seguridad. O lo copiáis en otra carpeta y vais copiando y pegando. Para reintentar las veces que sean, porque muchas de estas las tengo que reintentar 50 veces, sin exagerar, son absurdas. Alguna de estas. Estas de abajo son ridículas. Todas. Estas son más razonables. Pero la última tenía su trama. Aquí tengo que apuntar. Menos mal que las clavó como Jesucristo. Excepto esa que le he dado más al botón y la he tirado sin querer. Pero la verdad es que me he vuelto ligeramente bueno lanzando los pinchos estos, porque, ya digo, reintentar muchas veces estas partidas. Por cosas como esta. Eso no vale. Eso ha sido un poco injusto. No, pensaba que iban a dar el misil otra vez. No sé por qué. Ah, las estoy lanzando sin querer. Y le he dado las dos veces sin querer. Eso ha sido skill y no folla. Anda, mira. Hay replay. Está mi fantasmita de antes. Una cosa que tengo que acostumbrarte a hacer en estos mapas, esperarse. Si te adelantas a la cápsula acelera, entonces tienes menos tiempo para la partida. Es tontería, no corras. El peor misil de mi carrera. No tenía que haberlo lanzado ahí. Así que tampoco hace falta correr muchísimo en estos niveles. Generalmente la cápsula se suele esperar ligeramente a ti, y a veces no me acostumbro a esperarme. Soy un poco impaciente. Hay que aprovechar los sitios en los que sabes que la cápsula se va a poner en medio. ¿Rebota? Nah, me falló. Le ha dado el pincho, no el misil. Vale, está liberada. No es esta la partida. No, la partida ridícula es esto, porque esta parte de aquí... esta parte de aquí no te la esperas. Porque si vas por el medio es malo. En el medio te caes al agua. No sé cómo no caerte al agua si vas por el medio. Oye, cápsula, esmeralda. Gracias por venir hacia mí. Pues no era esta la partida difícil. Debe ser la sexta la partida difícil. Hay algunas partidas que me costaron un huevo. La segunda, sin ir más lejos, me costó más de lo debido. Y eso que la vimos, esa partida. Ahora, he practicado esto tanto que me están saliendo incluso algunos mapas. Vale, vamos a las partidas de verdad. Las de las super esmeraldas, qué asco me dan. Esta
La mecánica es divertida. Pero es una guarrada la primera vez que la ves. Porque tienes que hacer puntería. No me puedo creer que haya fallado eso. Wow, no me puedo creer que haya fallado dos veces. La cosa es que te dan cuatro objetos de estos de lanzamiento al principio. Y eso es todo. Joder, tío. Tengo menos velocidad de lo normal. Tienes que apuntar a las dianas para poder progresar en la partida, si no la partida está cerrada. Cuando aciertas una diana, o le aciertas a la esmeralda, no de esta forma, recuperas el objeto. Y necesitas conservar estos objetos. Menos mal. Porque si no, estás jodido. Y esta mecánica me costó descubrir que tenía que lanzarlo para adelante. Esto, de nuevo, lo tuve que reintentar muchas veces, estos niveles. ¡No me hagas eso! En alguna paso que consiste en la esmeralda, la coges, pero fallas al acabar el nivel. ¡Oh! Ya lo creo que sí. Ya, esperad. Esperad, que los siguientes niveles son divertidos. Oye, ¿por qué voy tan lento? Porque no he usado los anillos, estoy en la parra. Por eso no estaba llegando. Tengo que usar, hay que usar los 20 anillos al principio, no hay motivo para no usarlos, no te van a pegar. Por eso estaba más lejos y no llegaba. ¡Joder, tío! ¿Cómo estoy fallando estos disparos ahora? Aquí le suelo pegar dos veces. Y hace falta pegar unas cuantas veces. ¡Qué ansia tengo! Ahora mostraré algunos de los niveles en los que puedes conseguir la esmeralda, pero como no has visto el nivel entero, porque la esmeralda a lo mejor la has conseguido medianamente rápido. ¡Un barranco! ¿A que no te lo esperabas? Pues no, no me lo esperaba. Gracias. Gracias por mostrármelo. Lo agradezco mucho. No me voy a arriesgar a pegarle dos veces, pero se puede llegar a pegar dos veces. Pero no quiero perder mis objetos. Porque de nuevo, si pierdo los objetos, ya está, estoy sin objeto. Y tengo que conservarlos para poder progresar en el nivel. Un disparo más, ¿por qué no? Porque si no le doy a las dianas, pues eso, estoy frito. Ahora, aquí es donde aprendí la mecánica, que si tengo ya 20 anillos, los anillos se utilizan automáticamente los extra. Porque aquí tienes que ir rápido, pero no puedo usar los anillos porque tengo objeto. Pero si cojo estas cápsulas, mirad, la velocidad aumenta ya sola. Eso no lo sabía. Eso es útil para las partidas. Ahora, aquí, esto es donde yo digo que el juego debería girar la cámara cada vez que coges un muelle, porque esto es confuso. Puedo darle aquí en el aire, pero no lo voy a intentar. Quiero conservar mis objetos por esta parte del final. Esto es muy importante, tener por lo menos tres bombas al final. Para estas tres dianas que te bajan una SPB, una bomba autopropulsada barra concha azul, que no destruye automáticamente la cápsula, pero casi. Me cago en mi vida. Lo que queda al final era un poco de plataformeo y llegas al final, pero básicamente estaba hecho el nivel. Pero la coña es lo de conservar tres bombas, esa es la mecánica especial de este nivel, lo cual no te esperas de antemano. ¿Cuál es el nivel? Todos estos niveles son muy cabrones, todos. Este es muy cabrón. ¿Este era bastante cabrón? ¿Cuál era la mecánica aquí? ¿El tutorial dice los anillos? Creo que no. O no presté atención. Todos estos niveles tienen mecánicas especiales. La mecánica especial de este no me acuerdo. ¡Ah! Pensaba que había agua. Reintentémoslo. En este nivel hay agua después. Hay varios niveles con agua, que siempre es entretenido que las físicas cambian. Vale, por lo menos un objeto para poder golpear es bueno. ¡Ah! No, fallo. Yo este nivel no lo hice así la primera vez, como pasaba de la primera zona. Toma un misil. ¿Iría por arriba? ¡Ah, no! Ya sé lo que hacía. Aquí siempre cogía el turbo e iba por aquí. Vale, ya recuerdo cómo hacía este nivel. Y vuelve. Gracias. Pero te estoy pegando pocas veces. El misil, por cierto, va a su ritmo, ¿eh? Van a fallar. Ah, aquí sí que hay agua.
Tenía que haber llevado velocidad ante la duda, alternativamente puedo hacer esto, pero apenas tengo anillos. Lo estoy haciendo fatal. No tengo velocidad, no sé si voy a caer al agua, menos mal. No puedo usar anillos porque quiero tirar esto. Solamente son las cápsulas, por cierto, lo que te dan anillos extra y se usan automáticamente cuando tienes 20. Los anillos del suelo no los coges. Vale, creo que le ha pegado. ¡Ah, muere! ¡Muere! ¡Ven aquí! ¡Por Dios! No me puedo creer que no te haya llegado a dar con el turbo. Esto es de pinchos. Creo que este nivel no es extremadamente difícil, aunque no he hecho casi ningún golpe al objetivo, porque no estoy cogiendo los misiles, que son difíciles de coger. Aquí me ha faltado disparos. Me ha faltado disparos en muchas zonas, pero bueno, este nivel no era tan difícil. ¡Visto queda! Joder, no quiero reintentar, quiero salir. Creo que este me costó una barbaridad. Necesito comprobar una cosa. Necesito saber si este es el nivel en el que estoy pensando. Es que este nivel me fastidió. No te va. Sí, este nivel es chungo. Este nivel es muy chungo. Creo que este me costó una barbarie. Y de nuevo, aquí, gracias a Dios, no tenía que haber tirado eso. No me estoy cayendo mucho, pero normalmente me he caído en todas las zonas posibles que te puedes caer en estos mapas. O sea, me han costado una exageración. Dame un misil aquí, esto no me va a... ¡Ah! Por cosas como estas. Juego, derrapa para el otro lado, no para ese lado, porfa. Ahora, una cosa que recomiendo siempre, usar todos los anillos al principio. Un misil, ahí hubiera estado bien, es un golpe gratis. Ahora, no tengo mucho poder de decisión. Sí que tengo, puedo elegir el objeto que quiero coger, pero... Como siempre lo spameo para que me den lo primero que sea. No, ya veréis, el camino este al final cambia bastante. Malgastar esto, pero es que si me dan un misil... Aquí el misil puede llegar a impactar, pero no me voy a arriesgar. Dale, por Dios, ¿cómo no le has dado, tío? Misil, eres muy tonto. Joder, los misiles son lo peor. No he acertado un golpe. Y... vale, funcionó, menos mal. Podía haberle atropellado con la velocidad. No he caído en eso. Aquí tenía que haber tenido ya un par de golpes y no he dado ningún golpe. Bueno, he dado un golpe, ahora dos. Plátanos, los plátanos, si se los lanzas a la cabeza, funcionan. He intentado recortar cuando no tenía que recortar, da igual, esta partida estaba hecha muy mal de todas maneras. Es que esta partida... Hay una partida que me salió muy bien y conseguí pegarle bastantes golpes al principio, no sé por qué intento eso, si nunca le puedo atropellar al principio. Me salió muy bien al principio y luego el final fue divertido. Fue eso que pasó. Mira, has conseguido la esmeralda. Ups, te has caído. Jódetelo e inténtalo. ¿Sabes que se puede llegar a la meta sin la esmeralda? Y la fase que te dice el juego es distinta. Como, ups, no tienes la esmeralda, tío. Y tienes que reintentarlo. ¿Puede por adelantar a la esmeralda al final sin querer o algo? A ver, esto es arriesgado, pero merece la pena. Calcula la hipotenusa. No, me he adelantado. A lo mejor el rebote. Bien, menos mal, el misil ahí donde tenía que ir. Rebote, esta vez no, era mucho ya. Atropéllale, ¡nah! Mola que hayan pensado en eso ya, pero es un fastidio. Mola, excepto cuando te pasa. Voy a ir por aquí. Pégame, gracias. Vale, estos saltos laterales parecen fáciles, pero hay que pensar en la gravedad esta de las cuestas. ¡Ah, porras! Me he confundido. Había que seguir por el lado. Siempre me confundo ahí. Lo había olvidado. Espero que la cámara no se fastidie, macho. Es que no sé qué tiene... Sí que es que tiene este juego. El Sonic Roblox 2 es Doom. Y Doom tiene algunas texturas. Y en este juego, como lo han hecho también muy pixelado,
la cámara se fastidia. Si veo que se fastidia, lo cambio. En cuanto hagamos niveles normales de correr, a lo mejor en estos psicodélicos no hace falta. No sé por qué malgastado eso. Tendré que quitar la cámara durante el juego normal. Es que se distorsiona. El birrate no lo comprende el juego este. Puedo lanzar eso a ver si cuela. ¡Hijo de perra! Estas cosas son lo que yo creo que es imposible. Hacer las esmeraldas de forma legal. A ver, no es imposible hacer las esmeraldas de forma legal. Pero la cantidad de reintentos que hay que hacer haciendo Grand Prix enteros para poder volver a tener la opción siquiera de enfrentarte contra el tipo este. No merece la pena, en absoluto. Te he pegado con el turbo, no lo esperaba. Esperaba que hubieras acelerado tú antes y te pegara el pincho que lancé previamente, un poco a ver si colaba. Pero sí, son muchos reintentos. Hay muchas partidas que he tenido que reintentar un huevo de veces. ¡Qué mal! Misil, te necesito. No vas a llegar a tiempo. Lástima. Los misiles son muy malos. Se le puede pegar lanzándole con los plátanos, pero yo no lo he conseguido nunca. De hecho, me parece que hay un logro, algún desbloqueable, que es pegarle a la cápsula con una bomba, con una mina de esas, y puedes lanzar hacia adelante, pero no lo he conseguido tampoco nunca. Vale. Necesito que me adelantes. Necesito que me adelantes rápido. Esto... Esa plataforma te mueve hacia adelante, no lo sabía. Oye, misil, ¿por qué vas tan lento, tío? Es que son malísimos, ¿eh? La madre que le echó. Sigue por la izquierda. ¿No es este el mapa en el que estaba pensando? Eso es el final. Hay otro mapa que consigues la esmeralda y te hacen una guarrada al final muy fea. No era este mapa el que estaba pensando. Es este. Este mapa es lo peor. Este mapa es ridículo, la cantidad de folla que hay que tener para hacerlo bien. Porque al principio, wow, qué buenos dos pinchos voy a reintentar. Este mapa. Es este mapa, seguro. Lo primero, a ver si calculo la hipotenusa, porque puedo clavar estos dos pinchos si lanzo bien. Ahora. Los he lanzado ligeramente para el lado, pero no, le han dado. La clave... mira, ¿cuál es la mecánica de esto? El objeto que se usa fatal. Este objeto se controla fatal y no me gusta nada conseguirlo. La coña es lanzarlo y rezar. Si eso le impacta bien a la esmeralda, se la puede cargar de una. De una. Ahora, no suele normal que ocurra. Gracias por enviarme por el camino que hay un agujero. Lo aprecio. Tengo que llevar más velocidad, sin duda. ¡Hala! Se me ha ido uno torcido, pero bueno, da igual. Realmente lo único importante es esto de aquí. Lánzalo. Y si cuela, porque eso se mueve muy aleatoriamente, se puede llegar a cargar el cristal de una. Pero es que eso no es lo más divertido. Tengo que intentarlo, macho. No es tan difícil que ocurra. Ya que tengo súper reintentos, pero imaginaos hacer esto con la presión de tener que repetir un Grand Prix entero. Por Dios, es imposible. Vamos, no lo hubiera hecho. No hubiera conseguido las esmeraldas si hubiera tenido que hacerlo legal, de verdad. Ni de coña. Si no hubiera podido reintentar esto, sabiendo que lo puedo reintentar cuando quiera, no sé a dónde lo he lanzado. En algún sitio habrá acabado. Esta partida. La bajada esta es mortal. Tienes que ir esquivando los agujeros. Quiero reintentarlo, quiero... Sé que se le puede, tengo que apuntar mejor con el disco. Da igual, los dos pinchos son irrelevantes. Cuando hice este nivel lo hice matándolo de una, sí, pero esperar, porque es que esa no es la gracia. El nivel no ha terminado. Voy muy atrás. ¡Corre! Mira qué errático es. No va a funcionar. Podría hacerlo de forma normal, pero quiero hacerlo una vez.
Ahí, un poco de lado. Ha funcionado. Voy a esperar. A ver si puedo ponerme yo en su camino. No sé a dónde ha ido. Ha funcionado. Se ha oído el cristal rompiéndose. Ahora, cuando le rompes, cuando le das muchos impactos de una a la esmeralda, suele coger un turbo que te cagas. Ah, pero no se ha alejado mucho esta vez. Pero este nivel no es fácil. Ah, tengo un personaje un poco pesado. Me cuesta hacer los derrapes. Vale. Punto número uno. Lo sabía. Esa no es la parte difícil. El derrape ese generalmente me sale bien, pero estaba queriendo frenar porque es que luego hay un giro de 90 grados que hay que hacer sin barrera. Eso siempre es divertido. Sobre todo cuando no te lo esperas. Aunque ahora me lo esperaba y aún así la he cagado. Pero la he cagado de otra forma que no esperaba. Aunque no coja la esmeralda ya da igual. Hombre, no da igual, pero lo voy a lanzar para allá que antes ha funcionado. No parece que haya funcionado. Pero bueno, da igual, quiero mostrar el resto del nivel. A ver si pudiera clavar la bomba esta, pero... no. No la he conseguido clavar nunca. Esa es la coña, que puedes conseguir la esmeralda pero luego no sobrevivir y entonces la cagas. Pero ese no era el nivel en el que esperaba... No es la parte en la que esperaba morir. Ahora. Cuidado que eso me puede atropellar. Cena. Coge objetos. Necesito objetos para pegarte. Buenos días. No los consigo coger. ¡Ah! Si no consigues pegarle los golpes en la parte del laberinto ese... Mira estos plataformeos. Necesitas velocidad y no tengo anillos. Porras. Estos plataformeos es muy a ciegas, pero es que luego lo mejor... No lo voy a poder mostrar porque tampoco quiero tirarme mucho tiempo en esto. Lo más entretenido es que al final del todo hay un camino recto. Y se va estrechando, se va estrechando, se va estrechando un poco. Y al final hace bifurcación antes de llegar al final. Y digo, me cago en tubo. Y me caí al agujero. Obviamente me caí al agujero. Puñetero agujero de los huevos. Son cosas que no te puedes esperar la primera vez que las juegas. Y la última esmeralda es absurda y ridícula. También me costó un montón. ¡Ey! Si metemos mecánicas bajo el agua, no, hombre, no hace falta. No, no, sí, vamos a meter mecánicas bajo el agua, que no, que no. Que sí, ya verás qué risa. Au. Primero, deja de empujar, que casi me la lías. Segundo, estos saltos también son muy cabrones. Tienes que hacer la caída o te chocas contra los pinchos. Aquí sin prisa. Pero esta esmeralda me costó un montonaco. Estos pinchos, gracias por derrapar hacia el lado que no quería, juego. Lo aprecio mucho. Ah, ahora voy retrasadísimo. Ay, no, he hecho esto mal. Hay que caer rápido. Puedes saltarte ese bloqueo. Estamos ahora mismo bajo el agua, lo cual los derrapes se vuelven distintos. Girar también es distinto. Y no se me da nada bien derrapar ni girar bajo el agua. Es raro. Aquí se me habían dado otro objeto. Le he pegado con el plátano, no me lo puedo creer. Vale, la trama es esta. Sube para arriba. ¡No! Básicamente estás casi obligado a coger ese SPB. Tienes que utilizar el SPB para romper la cápsula. De hecho, en la lista de objetos te puede salir también el SPB, pero no lo he conseguido que me salga. Ahora, coger ese SPB, esa bomba autopropulsada, esa concha azul... Es chungo. No, lo estaba viendo. Física bajo el agua, tío. ¿Por qué? En el Sonic Robolash 2, en el agua te manejabas igual que fuera del agua. ¿Por qué han tenido que ponerle distintas físicas bajo el agua, tío? No hacía falta. Eso sí que no hacía falta. Son peores. ¿Por qué quieren que odiemos el agua? ¡Ah, qué mal!
Me gustaría llegar a ser ese, hasta la bomba de otro pulsado, pero bueno. Hay muchos niveles y son todos chungos. Todas las super esmeraldas son chungas. Ahora, como no tengo presión, por lo menos me da un poco más igual que me atropellen, pero nada más que estar recargando y la partida guardada ya es cansino, ¿sabes? Y he tenido que hacer esto, ya digo, muchas veces. ¿Y sabes qué es lo mejor? La recompensa no merece la pena. La recompensa... Estaba viendo a ver si podía pasar a tiempo, pero no. Voy a morir. Ahí estaba el SPB y no lo cogió. Voy a morir. Voy a morir nada más que por la inercia debajo del agua, tío. ¡Oh! Susto. Matar atropellando, el problema que tiene es que me ocurre esto siempre. Imaginaos la cantidad de reintentos. Y es que ya digo, muchos. Si hubiera tenido que repetir el Grand Prix cada vez, es que no lo hubiera hecho. De hecho, hubiera dejado el juego, lo hubiera mandado el juego a la mierda, muy, muy seguramente. ¿Dónde está mi segundo golpe? Todo el mundo sabe que si conduces un vehículo motorizado bajo el agua, se conduce igual. Debería. Si fuera anfibio, sí. ¿Misil le vas a dar? No vas a dar. Misil no va a dar. ¿Para qué va a dar el misil? También me he muerto, da igual. Pero bueno, al final me voy a quedar atascado más que en el principio, a estas alturas. Esta es la clave. La línea recta. Si no giro ligeramente, no puede hacerme rebotar a ningún sitio extraño. La cápsula. O el garfio este. Pensaba que lo había hecho bien. Y como falles, es muerte inmediata. Ah, me gustaría mostrarlo porque no quedaba mucho nivel después. La clave es que es un nivel encima cortito. Es difícil pegar la cantidad de golpes requeridos si no consigues la SPB. Si no consigues la bomba, estás jodidete. No sé por qué estoy guardando el turbo. Porque el turbo no me va a ayudar a pegarle. Planos inclinados con su gravedad. No, no voy a poder. Esto me costó un huevo hacerlo. Ah, mi segundo golpe no estaba ahí. Anillos no es lo ideal. Joder, qué bien derrapar para el lado contrario, menos mal que he sobrevivido. Ahí creo que no me merece la pena derrapar. El misil lo he lanzado no sé cuándo, no, definitivamente no ha dado. Aquí si no caes... Aún así, putas físicas de agua, tío. Quiero caer al suelo. Pero me hace rebotar el agua. Menos mal que eso no me ha sacado despedido un montón, porque a veces puede ocurrir. Estos misiles son completamente inútiles. Esto está muy lejos, pero me los voy a guardar a ver si vuela. No, tío, el derrape. ¡Ah! Físicas del agua. Voy a intentar una vez más y lo voy a dejar, pero bueno. Lo conseguí fuera de cámara, pero es que es muy chunga. Y al final, creo recordar que esta esmeralda al final también tiene sorpresa. Porque al final hay unas plataformas de turbos pequeñitas encima de agua. Como no aciertes los tres turbos, te caes al agua. Y la primera vez, pues te pilla de improviso y fallas. Y dices, ¡ah, qué divertido! ¡Me cago en tu padre! Estos niveles están llenos de sorpresas como esas. Y no son sorpresas divertidas. No puedo creer que te haya pegado con el turbo. A ver si te puedo pegar con el misil también, no en esta zona. Cae. Cae y no vayas a los pinchos, por favor. Podría intentar conseguir una SPB. ¡Ah, ajá! Vale. Eso va a ayudar. Lo malo es cuidado con estos mini turbos. No se ha roto aún, pero si consigo pegarle con la segunda SPB, está roto, seguro. El mini turbo me ha hecho frenar y el frenar me ha hecho que me coma los pinchos. Muchas gracias. Por suerte no me han sacado volando. Tengo que tomarme esto con precaución ahora mismo. Vale, este es el momento crítico.
ha desaparecido. Debe ser que sí que se ha roto. Estoy muerto, por cierto. Puede que no esté muerto, Dios, no me lo puedo creer. Generalmente esos pinchos me mandan a la porra. A lo mejor está roto ya con la primera SPB y por eso no ha aparecido la segunda. No, la cápsula sigue ahí. Pues a lo mejor si utilizas una SPB no te aparece la cápsula garantizada de SPB. Me tira por el lado arriesgado, que no lo he hecho bien, la verdad. Perdón, esto engaña, no es por aquí. Es por aquí. No la voy a conseguir, de todas formas. Voy a llegar ya muy atrás. Espera. Esta es la parte divertida. ¿Dónde está el turbo? Me lo he saltado. Si no haces eso bien, esos tres turbos, eso es el final ya, no lo consigues. Lo podía casi haber hecho, pero bueno. Yo creo que incluso puede que me costara más esta o esta. Esta me parece que era ridícula también. Esta esmeralda. Pero vamos a empezar a desbloquear personajes por hacer algo de provecho hoy. Pero sí, esto no es divertido. Las cosas como son. Sí, la mecánica de esto es caída rápida para coger los muelles. Y no siempre es de fiar. Creo que este nivel es frustrante. Ya veremos cuando lleguemos a una parte. Todos estos niveles son frustrantes. Es que es lo que tienes. Es que, de nuevo, no es divertido. Es frustrante. Es un logro si lo consigues, pero ¿merece realmente la pena? No estoy tan seguro. Me vas a desviar del rumbo. ¡Muchas gracias, hombre! Odio las esmeraldas. Estos son varios golpes gratis, eso es bueno. Si no haces caída rápida ahí, obviamente te caes por el barranco, obviamente. Y la primera vez no lo ves venir y dices, qué bien. Siempre mínimo una vida pierdes, quieras que no. Tontamente, los plátanos los ignoro. A ver, misil, que nos conocemos. Acierta, te ha costado, pero has acertado. Ahora, no, tengo que dejar de hacer eso, tengo que dejar de hacer eso, tengo que dejar de hacer eso. No debo atropellar es malo. Si es que lo veo venir, pero no me puedo frenar a tiempo. Es que cuando le golpeo me desvía el rumbo. Y si esto es el mejor objeto que me puse aquí al principio. Son un par de golpes garantizados, aunque solo haya acertado uno, pero bueno. Porque iba un poco demasiado atrás esta vez. Cada intento no sería repetir la copa, pero cada 5 o 6 intentos sí que sería repetir la copa. Entonces, imposible que hubiera hecho esto a tiempo esta semana. Ups, he mantenido pulsado el botón de más, esto también puede ocurrir. Hay muchas formas de morir. Y de nuevo, es el peor objeto, muchas gracias. Es casi el peor objeto, muchas gracias. Pero bueno, un golpe es un golpe. ¿Cuántos golpes son? Nunca los he contado. Creo que son... Voy a decir... Es que depende de la esmeralda. No todas tienen el mismo número de golpes. Se supone que depende de las oportunidades que tienes para pegarles, pero calculo que son aproximadamente unos 8. Llevo 3, creo, ahora mismo. Vale. Importante no fastidiar el salto. No te he golpeado. La parte divertida es aquí. No me tires, que quiero mostrarla. ¡Ey! Planos súper inclinados que te afecta la gravedad y mientras intentar golpearle no ve porque no el misil, como siempre, se ha estúpido. Dios, no sé cómo no me he comido esos pinchos, pero esos pinchos son muerte instantánea. Te tiran con la inercia al barranco por huevos. De hecho, no sé cómo he perdido toda mi velocidad aquí, pero a lo mejor sobrevivo. No sobrevivo ni de coña. Esa parte es divertida. Y a veces el juego empieza frenando y no sé por qué. Acabo de perder un golpe. No porque me ando un objeto de mierda, pero... No te aceleres. Quería reducir para que no te aceleres. Casi.
Llevo 0 golpes. Qué divertido. Generalmente consigo la esmeralda. Generalmente porque tengo reintentos infinitos, claro. Generalmente consigo la esmeralda antes de la parte de los tejados. Y ya solo me queda, pero aún así es difícil controlarse en los tejados. He vuelto a hacer lo mismo de antes. Tengo que dejar de pegarte en el turbo. Nunca funciona. Y sigo intentándolo. Esto es lo que yo quería. Solo uno. Ah. ¡Cabrón! ¡Deja de empujar! Tenía yo prioridad de paso. Esta es la buena. Esos son 2 golpes. Menos mal que le puedes pegar 2 golpes súper seguidos. No tiene cooldown, ¿sabes? De invencibilidad. No tiene un tiempo así de ser invencible, porque si no, muchos niveles lo consigo por pegarle varios golpes seguidos con objetos que pueden pegar varios golpes seguidos. Véase los 3 pinchos. Los 3 pinchos son mi mayor aliado en estas cosas. Pensaba que estaba ya en el salto y no estaba ya en el salto. Ahora estamos en el salto. Usted primero, yo no tengo prisa. Misil, ¿cómo eres tan malo? Le ha pegado. Hay que coger la velocidad o no te mantienes en esta pared. Fíjate en la gravedad cómo afecta. Tu padre. No, pinchos malos, pinchos malos. No tengo anillos para intentar modular mi velocidad para calcular mejor las cosas. Tengo que guardarme anillos para esa zona. Luego ya no quedaba mucho nivel, la verdad. Casi lo consigo antes. A ver si me das un triple pinchos. Ha sido un golpe nada más esta vez. Porque iba un poco atrás. 2 golpes. Esto definitivamente, ya digo, es un desafío. Sobre todo no sé cómo pretenden que los consigas a la primera. De verdad es que no. Yo creo que la primera no he conseguido ninguna esmeralda. ¿Alguna de las primeras puede? A la primera puede ser. No quiero lanzar eso volando. ¡Aj! Porque es una opción siquiera. ¡No estés en medio! ¡Te he roto! Solo te he pegado 4 golpes o 5. No puede ser. Distintos golpes tienen que hacer más o menos daño, seguramente. No sé cómo va. Ahí van, puede que 2, creo que 1 realmente, solo. Si no tengo que golpearte en la zona del final, el plataformeo debería poder hacerlo, porque debería poderme guardarme las monedas. Anillos. Turbo no es lo que necesito, pero lo acepto con tal de no pegarte el golpe aquí. Que no es la primera y la última vez que me va a pasar, por Dios, qué asco de zona. No tengo velocidad. A veces pasa. Tenía que haber cogido los de abajo, pero no me he dado cuenta que no tenía velocidad. Gracias por nada, 5 anillos. Ah, lo he vuelto a hacer, que le den. Frustrante. Hay que... Y cada una de las super esmeraldas requiere una mecánica distinta. Esta es caer en picado. Otras son ir bajo el agua. Otras son lo de lanzar objetos y no perderlos acertando. Las dianas es entretenido, pero es frustrante cuando tienes que hacer de verdad. Pero bueno, pasemos a otra cosa. Vamos a coger a Echo de Dolphin, por ejemplo. Tengo unos cuantos colores más, he desbloqueado algunos. Lo primero que vamos a hacer, lo primero que deberíamos hacer sin duda, es City Escape. Hay que hacer City Escape. Tengo más mascotitas. Ah, bueno, sí, por cierto, ¿queréis saber lo que desbloquea conseguir todas las esmeraldas? Esto. ¿Queréis saber lo que consigues cuando consigues todas las super esmeraldas? Esto. Eso es todo. Aparte de los niveles. Los niveles es más importante, pero honestamente es mucho más fácil hacer el juego en difícil sin tener que hacer las esmeraldas, pero bueno.
porque también te desbloquean los niveles. Las dos formas de desbloquear esos niveles son pasárselo en difícil, consiguiendo oro, o pasárselo en normal y conseguir la esmeralda. Pero si no haces lo de la partida guardada, es tontería. Ahora, carreras. No copas. Carreras normales. Porque tenemos que volver en principio a City Escape, que definitivamente recuerdo dónde estaba. Por el final, me parece, era una de estas copas, creo. ¿Dónde estará City Escape? No me acuerdo en qué copa era. Pero el misterio del 1.35, que por cierto... Motor 3, gracias. ¿Dónde estaba City Escape? No me acuerdo en qué copa era. ¿Copa Esmeralda? No, pero en ese nivel creo que también hay otro templo secreto. Si veo la imagen, en esta, en Rocket Cup, seguro. City Escape, vale. Vale. Desafío de 1.35 ya vi cómo era y comprobé que era así. Me quedé a punto. Me quedé a punto. No sé cómo no se me ocurrió la mecánica que era. Cuando vi... Ay, se me olvida que no hay línea de salida cuando juego yo solo. Puede haber ido ligeramente más rápido, pero no creo que haya problema. Vayamos con prisicas. Tenía que... Creo que pensé algo parecido. Pero el límite de 1.35 me deja llegar hasta más o menos la mitad del mapa. Y eso lo dije. Puedo llegar más o menos hasta donde está el templo secreto. Fijaros en los enemigos que hay en este nivel. Eso me tenía que haber dado la pista. Si es que no sé cómo no se me ocurrió. Pero la coña es... Voy a ver si llego a tiempo. Hay una mecánica en el Sonic Adventure 2. Si es que no sé, tuve que pensar algo parecido. Que hay enemigos que aparecen y desaparecen según el tiempo. Sí, la canción está otra vez, macho, no sé. Hay forma de utilizar canciones alternativas en los niveles, pero no sé cómo es. No sé si voy a llegar a tiempo porque he salido muy lento en esta. Si no cojo el turbo, creo que estoy jodido. Vamos a ir rápido al principio, que no es lo que he hecho antes. Hay canciones alternativas para los niveles que se consiguen generalmente en los niveles de romper huevos. Y tengo unas cuantas canciones alternativas, pero no sé cómo se hace para que suenen. Porque si tengo canción alternativa para este nivel, la verdad es que lo agradecería. Esta canción no es la buena canción de City Escape. Y aunque sea la versión instrumental, la canción alternativa la prefiero. Además, esta canción la pilla el copyright. Tócate los cojones, la única que me ha pillado de copyright de todo el juego de los live streams que he hecho de esto. Esta. La que menos me gusta, porque es la versión mala de la canción de City Escape. ¿A quién se le ocurre? Manda huevos. El resto no me ha pillado ninguna, solo esta. A lo mejor es porque jugamos mucho a este nivel. En opciones creo que arregla que está lo de alternar música. No. En opciones está esto. Modo estéreo. Pero esto es para poner yo canción que sea. Para, es el sound test. Que por algún motivo tiene su propio menú en el menú de pausa, pero no cambiar la canción, no sé cómo se hace. Pero bueno, 1.35. Hay una mecánica en Sonic Adventure 2, como ya iba diciendo, en la que hay enemigos... Los enemigos dorados que daban 1000 puntos. Voy a llegar a tiempo, espero que sí. Y pensé, mira, el templo está en un sitio parecido a donde estaba originalmente. Me pregunto si el enemigo dorado... Estará en algún sitio parecido a donde aparece originalmente. Está debajo mío ahora mismo. Lo malo es que voy a coger el muelle y no sé si he golpeado al enemigo o no. Pero los enemigos dorados... Voy a reintentarlo solamente para mostrarlo bien. No quería haber cogido ese muelle. Los enemigos dorados
cuando te acercabas a ellos aparecían y tenías un segundo para golpearles. Si no los golpeabas en ese segundo, desaparecían. Es una mecánica similar a esto. Cuando vi que era el límite de tiempo, no sé cómo no se me ocurrió inmediatamente, viendo que hay enemigos de estos de Goon en el nivel, que la mecánica iba a ser eso, los enemigos dorados. Hay un enemigo dorado. Cuando llega al minuto 35 desaparece. Esa es la mecánica. Es ligeramente similar a su mecánica original en el juego. Lo que pasa es que originalmente no estaba en esa plataforma. El enemigo dorado estaba en otra plataforma distinta más adelante, pero lo han cambiado de sitio para el minuto 35. Lo comprendo, lo entiendo, pero no miré ahí, y no sé por qué no miré ahí, porque una vez llegamos con un montón de tiempo y me quedé ahí distraído en la zona de la del templo este, de la melodía mística. Esas cajas, tío, te hacen rebotar demasiado. Todo te hace rebotar demasiado en este juego. Tengo que guardarme los turbos allí, entonces. Vale, voy ligeramente mejor que antes. A ver si puedo no coger el muelle como un imbécil. Tío, ¿por qué me mueves hacia el lado? ¡No cojas el muelle! ¡Es un normal! ¿Por qué se mueve? Yo no estoy dando hacia la izquierda en esa cuesta. No sé por qué me voy a guardar el turbo en esa cuesta. ¿Qué está pasando? No giro hacia la izquierda. La gravedad me lleva hacia la izquierda de algún por algún motivo. No quiero coger el muelle, quiero quedarme viendo al enemigo para mostrarlo. Bueno, ya se ha visto, pero ha sido una cosa. Voy a quitar la cámara, tío. Estos niveles destruyen el bitrate, tío, y la cámara se vuelve borrosa. Es muy, muy desconcertante. Pero es por las texturas. Las texturas así pixeladas, cuando el juego va rápido, el bitrate lo destruyen completamente. Y en este juego pasa mucho, igual que pasaba en algunos niveles del Doom original. Hay niveles en los que el bitrate se vuelve loco. Un nivel del infierno en el que eran texturas todo pixeladas, rojas y azules de alto contraste. Las texturas pixeladas de alto contraste a los vídeos de YouTube y de Twitch y todo eso explota, vamos, es que es muy notable. Vale, he cogido el turbo. Ahora, coger el turbo número 2. ¿Cómo detesto las cajas, tío? Detesto las cajas. No me lo puedo creer que tengamos que reintentar esto varias veces. Es que no estoy seguro si he golpeado al enemigo o no con la mierda del impulso del muelle. Ahora, ni siquiera desbloqueas un personaje haciendo ese secreto. Desbloqueas una mascota. Ah, en el Vampire Survivor también ocurre, sí, hay muchas texturas así de alto contraste. Y en YouTube es verdad, y en Twitch se distorsiona todo y no ves un fijo. Cajas. Es la mascota del bicho dorado de Goon, no me lo puedo creer, puñeteras cajas. ¿Quién las ha puesto ahí? A lo mejor me tengo que coger a alguien más de velocidad que Echo de Dolphin, puede ser. Va a llegar un poco más rápido incluso. Si el problema no está siendo la velocidad, el problema está siendo la rampita de los huevos. No he tenido yo ese problema nunca. Si es que encima no era más que enemigos de Goon en toda la partida. No sé cómo no me di cuenta que iba a ser el enemigo de Goon la clave del minuto 35. Me parece ridículo que no se me ocurriera. A ver, cajas, vamos a llevarnos bien. Vale, regular. Me voy a guardar esto. Que le den a las cajas no me hacen falta. El problema es de la canción, seguro, lo tengo claro. Me tengo que guardar el objeto para la cuesta de la muerte. Dame un turbo, dame un turbo, dame un turbo, dame un turbo, gracias. Vale, a ver,
Vayamos completamente recto sin girar, turbo. Aún así me voy hacia la izquierda, ¿por qué? No lo sé. Porque le he golpeado. He golpeado al enemigo porque ha sonado el ping. No lo había oído el ping antes, pero... Echo the Dolphin le gusta girar hacia la izquierda. No sé por qué. Estoy intentando hacer cualquier cosa para no girar a la izquierda. No lo hemos podido ver. Es un robot de esos de Goon, pero en dorado. Eso es todo. No sé por qué. No consigo frenarme ahí. Para... No consigo. O sea, he usado un turbo. El problema no es ir rápido. Es... No sé por qué. Pero bueno. ¡Ea! Ya está conseguido. Que le den. Echo es de izquierdas. No puedo hacer nada. Tenía que haber cogido a otro personaje. A lo mejor se hubiera cogido a Eggman. Hubiera girado a la derecha. ¿Quién sabe? Pero vamos, cuando hice esto yo para probar por mi cuenta, me conseguí frenar al lado del enemigo tranquilamente, sin ningún problema, en la cuesta. No sé por qué ahora tengo gravedad de extraña. He intentado coger la recta, la curva lo más recto posible. Pero bueno, usualmente el enemigo este estaba en una zona distinta, pero es que esa zona no la han incluido en este nivel. Lo han cambiado por una parte, así en plan como el Sonic Generations. Pero bueno, sea... como sea. Terminemos el nivel, por si acaso no me dan el desbloqueable si no lo termino. Pues vamos a poner la cámara. A ver, me tengo que correr cada nivel para que no se joda la cosa. Ponerla y quitarla. Echo no te voy a coger nada más por esto nada más. Ahora, consigues el bicho dorado. Pero... si luego le puedo cambiar el color, ¿de qué me sirve que sea dorado? ¿Qué más da? Ahora, muchos misterios por resolver de antes. Cambiemos de personaje. Porque hay que volverme a poner la melodía mística. Pero solo por curiosidad. Si al bicho dorado le cambio el color... ¿qué diferencia hay entre coger el enemigo normal? La barra es azul y aquí es roja, pues tampoco es mucha diferencia, pero vale, un aliado nuevo. Sigamos con Robotnik, ¿por qué no? Melodía mística. Ahora sí, a desbloquear cositas con la melodía mística. La primera, la franja le da un toque moderno, pues estoy de acuerdo. Dejarme ver los mapas porque tengo que acordarme de qué mapas he descubierto que hay melodía. Ay, no recuerdo si en Emerald Coast había melodía. Esta está bastante turbia. Regal Ruin está súper escondida. Aquí hay melodía mística. Y necesito un turbo. Esto no es un turbo. ¡Ea! Avancemos bastante. Está casi... ¡ah! Ya que estamos... ¿seguro que no me vas a dar un turbo? No me dejen volver hacia atrás. A lo mejor solamente con anillos. Ya que estamos, voy a intentar conseguir las... no, necesito un turbo. Voy a intentar conseguir las pinturas, ¿sabes? En los mapas que vaya a conseguir... las... las esmeraldas, no, las estas, vamos. Los templos secretos. Necesito un turbo para ambas cosas, así que, jope. Estoy intentando medir el tiempo. Prioritario, voy a intentar conseguir la melodía mística. Para quien no lo viera, la melodía mística se consigue en uno de los últimos niveles, ahora. Tenía que haberlo mostrado. ¿Sabes qué? Tengo que volver a ese nivel. Hay una melodía mística en ese nivel. Tenía que haber empezado por ahí. Hubiera sido lo lógico. En el mismo nivel que consigues la melodía mística, hay un templo de estos. Pero bueno. Vamos... a conseguir... la melodía de este nivel. No sé qué se desbloquea, no he mirado lo que se desbloquea. Pero mírala. Oye. ¿Te lo puedes tú de creer? ¿Dónde la han escondido? Pero bueno. Para... tocar la melodía y que mirar hacia atrás.
Así que cosa desbloqueada. Ahora te voy a caer al agua irremediablemente. Anda. A lo mejor ahí llevas más velocidad por defecto. Pero está muy escondida. La encontré de casualidad, creo que en una de mis múltiples caídas al agua, al intentar recortar mucho en esta curva, vi que había ahí algo extraño y digo, espérate, hay una cosa rara. Porque pensaba que a lo mejor podía estar, ¿sabes dónde? Digo, voy a mirar por aquí. Porque aquí había una esmeralda en el juego normal, en el Sonic R. Si venías por esta zona, había una puerta desbloqueable y aquí había una esmeralda. Y digo, a lo mejor aquí hay una esmeralda, o a lo mejor aquí, en la zona en la que venías abriendo una puerta, por aquí atrás hay una esmeralda, pero no. Está en un sitio completamente nuevo y lo encontré eso por casualidad. Ahora, vamos a conseguir la... A ver si me sale. Vamos a conseguir la pintura también, porque yo tengo que coleccionar pinturillas. Pero es que generalmente cuando juego a multijugador recorto mucho en esta curva. Y aquí como recortes, ¿ves? Ahí se ve. Si miras un poco a la derecha, ahí se medio ve. En una de mis múltiples visitas al agua en esa curva me di cuenta de que había algo raro ahí. Entonces me puse a golimmear. Oh. También aquí se ve ligeramente, pero es que hay que fijarse, está muy escondido. Pero bueno, vamos a ver si consigo... la pintura. No sabía que me iba a pasar. Tengo que caer mucho antes. Dame un turbo juego. No sé si me van a dejar coger objeto aquí otra vez. Ah, sí. Pero ya que estamos, no me importaría tener el colorcillo. Muy pronto, uff, complicado. No tengo una tercera vuelta para intentarlo, estoy en la tercera vuelta. Dame un objeto y vuelvo para atrás descaradamente. ¿No habrá otro sitio donde saltar a lo mejor más fácil? Pero quiero el color... ¿A lo mejor desde aquí? No, me quedo pegado al suelo. A ver si me dejan coger objeto otra vez, que lo dudo. No. Voy a intentar volver hacia atrás. No sé si puedo. A lo mejor tengo que pasar del color. Los colores los puedo conseguir fuera de cámara. Tampoco. Que hombre, es un desafío conseguir los colores. Pero hemos venido. Ah, me han dejado coger objeto. Ni lo había interpretado. ¡No te caigas al agua! Si alterno entre dos bloques de objetos, parece que me dejan repetir. Los colores no es tan importante. Hemos venido a desbloquear personajes y eso, pero bueno. Frenar, necesito que sea más... repentino, ¿eh? Siempre esos rebotes que pegamos me matan. Pero bueno, como puedo reintentarlo las veces que quiera, he descubierto darme de... Esta vez voy a conseguir el color. Otras veces creo que me voy a saltar conseguir el color, salvo que sea muy, muy fácil. Porque al fin y al cabo tampoco es que sea obligatorio. Pero es azul celeste... Lo hago muy tarde siempre. Tengo que hacerlo más hacia el lado. Estoy consiguiendo zapatos sin querer, no estoy midiéndolo el tiempo, para nada. Y eso puede ser malo. A lo mejor si hago el turbo antes tengo menos velocidad. ¡Ey! Menos mal, ya era frustrante, por Dios, vale. Terminemos el nivel por si los acasos. Creo que no hace falta terminar el nivel, pero por si acaso. Para conseguir el color definitivamente no hace falta terminar el nivel, pero... para conseguir el personaje no lo sé, y no va a ser ahora cuando lo vaya a descubrir, ¿sabes? Por cierto, en este nivel sí que hay dos canciones, porque una vez me ha salido el instrumental sin voz. Y ahora tiene voz el nivel. ¡Hala, qué buen turbo!
Vale. Una cosa hecha. Dos cosas incluso. ¡Oh! Ah, tiene sentido, Cian. Buen color. Tiene sentido que hayamos desbloqueado a este personaje. De hecho, creo que con este personaje puedo desbloquear a otro. No sé dónde está. Hay demasiados personajes. Hay demasiadas cosas. Estaba por aquí arriba, pero vete y busca. Hemos desbloqueado a Tails Doll. Tiene sentido. No sé dónde está. Lo he perdido de vista. No importa. Lo hemos desbloqueado. Desbloqueado queda. No sé dónde está su cuadrado. Aquí. La melodía en Regal Ruin. Tiene sentido. Ahora que he desbloqueado todos los niveles, por cierto, que realmente fue principalmente para lo que lo he hecho, puedo ver las pistas. Ya no me aparecen interrogaciones. Pero bueno, vamos a esta partida. Lost Colony. Aquí es donde se desbloquea la canción. Y también hay una melodía que tocar. Y eso no me lo esperaba. En el camino que no sabía cómo llegar. Necesito un turbo. Es fácil. Pero bueno. Para quien no lo sepa, aquí es donde se desbloquea la melodía. Porque sin melodía no puedes tocar la melodía en el sitio de tocar la melodía. Es lo que tiene. Como la melodía está después del sitio donde la desbloqueas, voy a mostrar de nuevo cómo se desbloqueaba. Ya que hoy solamente me voy a centrar en hacer secretos, necesito un turbo. Vale, turbo conseguido. No necesito el turbo para desbloquear la melodía, pero sí para tocarla en el sitio que hay que tocarla. ¿No es aquí? ¿Esto no es? Es aquí. Frena. Si haces este plataformeo y no te caes al burejo, aquí es donde está la melodía, que ya llevo equipada, así que nada, pero bueno. La melodía estaba ahí y sigue estando ahí y solamente está ahí. Ahora, el templo está aquí. Pero tengo que venir con turbo, tengo que venir con velocidad de turbo. Si no vengo con velocidad de turbo no puedo llegar. Tengo que llegar a los anillos rojos que hay ahí arriba. Y no sé si al frenarme ya aún así no voy a tener velocidad suficiente. ¡Ah, qué fallo! Tienes que esperarte a que salga el circulito, que si no caes en picado. Bueno, está ahí. Ahora falta llegar. Está en el atajo. El atajo que solamente puedes llegar si tienes velocidad de turbo, porque cuando tienes velocidad de turbo, los saltos que haces con los muelles y con las zonas de hacer trucos son más grandes también. Entonces, bueno, tengo una segunda vuelta para intentarlo, así que lo intentamos la segunda vuelta, pero si no fallo a la primera no me luce lo mismo. Nos vemos en la segunda vuelta. Ah, no he vuelto a quitar la cámara, tío. Se me va a olvidar todas las veces. Cuando el multijugador yo creo que va a ser más importante quitarla. Tampoco es que distraiga tanto, pero se nota difuminado en la cámara y queda extraño. A ver, segunda vuelta. Venga, esta es la buena. Voy a intentar ir con un poco más de velocidad también, aunque bueno, la velocidad con el turbo hay de sobra. Pero no quiero malgastarlo. A ver, esta es la buena. Vale, mejor calculado. Quieto porque no sé de todas maneras dónde está. Sé que está en este atajo. Pero no estoy 100% seguro de dónde. Ay, porras. ¿Dónde está mi melodía? Esto me devuelve al nivel, ¿no? ¡Ah, no! ¿Dónde está? Pensaba que estaba aquí. Estaba seguro que estaba aquí. El caso es que sé que hay una melodía en este nivel. Entonces dije, ya sé dónde está. No sé dónde está. Porras. Perdonad un momento.
No me lo habré saltado porque estoy muy ciego, ¿eh? No hay ninguna otra plataforma por aquí, ¿verdad? Como al fin y al cabo el mapa se junta. Mierda, estaba asumiendo que estaba aquí. Sé que hay una melodía en este nivel, porque en la lista de niveles, cuando estuve mirando cuál era el secreto del City Escape, justo alguien mencionaba que en este nivel estaba una melodía, y digo, mierda, me lo he spoileado, pero tenía que haber comprobado si sé dónde está, porque no sé dónde está. Pensaba que estaba ahí, estaba seguro que iba a estar ahí. Seguro que está en alguna zona aquí oscura. Espera. Ahí es de donde salimos, ¿no? Sí, del atajo. Aquí a la derecha hay una plataforma, ¿cierto? Eso que gira no es nada, ¿verdad? No, no tiene nada. Pues entonces no estoy seguro dónde puede estar la melodía. ¡Oh, vaya! Voy a tener que volver a esto. Voy a tener que recorrerme este nivel lentamente para ver dónde puede estar la melodía, porque salvo que me hayan engañado, se supone que aquí hay una melodía en este mapa. Tenía que haberlo recorrido todo lentamente, tal vez. Hay un par de niveles que sí que sé dónde están. O sea, físicamente las he visto. Pero este, como estaba tan seguro, lo daba por seguro. No estará aquí en el círculo. Nadie se pone a explorar el círculo. Nah. No veo nada. Me voy a acercar por si acaso, que está oscuro. ¿Esto aparece en la lista de logros? Sí. Lo que no sé si tengo el logro... No, sí, creo que tengo el logro. Creo que tengo el logro. Hay un logro que te dice eso. Toca la melodía mística en Lost Colony. Creo que lo vi el otro día. Pero es que normalmente no me pongo a mirar la lista de logros. Tiene que estar en algún recoveco. Ah, ¿sabes dónde va a estar? Va a estar aquí. Va a estar aquí. No, hay una pintura que no sabía. Digo, nunca recorro la parte esta hacia atrás. No, pues Dios, entonces no sé dónde está de verdad. Pero bueno, he conseguido una pintura. Hurra por mí, supongo. ¿Dónde puede estar? Dejarme que lo intente una vez más, porque estoy casi seguro de que hay un logro que te dice que hay una... Aquí hay un secreto, hay una melodía mística, pero vamos. Es que estaba seguro que era ahí. No me voy a poner a mirar la lista de logros, porque es que hay tantos logros que vete y busca, ¿sabes? ¿Dejarme unos segundos de exploración? Pero... Aquí en la sala inicial no está, obviamente. Como realmente recovecos no hay, hay esquinas así... ¿Dónde estará? Teoría. Aquí, en la caída libre. Normalmente vas a estar volando y no vas a estar fijándote a ver en el suelo. Aunque se vería muy descarado, ¿no? No tiene mucho sitio donde esconderlo. Y aquí tampoco hay... Por ahí atrás no hay nada, ¿no? Nada, definitivamente no. Pues hemos sido engañados. ¿Dónde puede estar? Originalmente... Ah, no me digas que me ha cerrado la puerta. No me cierres la puerta, no me cierres la puerta, no me cierres la puerta. Originalmente en este nivel sabéis dónde estaba la melodía mística. En la sala del ácido. En la sala del ácido. ¿Estará ahí? ¿Otra vez? ¿O estará aquí en la sala oscura? No me quiero poner a romper todas las cajas, pero lo haré si hace falta. Ya que técnicamente aquí la podían esconder fácil. Malditos secretos. Secretos y mentiras. Todos son secretos y mentiras.
Estaba tan seguro y a la vez tan equivocado. ¿Dónde andará? Frena. Hemos venido hacia acá y para allá no puedo ir. Hemos recorrido toda la zona de arriba. La zona de arriba no está. Y aquí, ojalá tuviera turbo de nuevo. Por abajo aquí no hay nada, ¿eh? Voy a volver a intentar ir por arriba. Pero vamos, aquí no hay nada de nada. Voy a coger el... Voy a hacer el camino este normal, a ver si... Es que esto me lleva a algún sitio nuevo, ¿no? Me lleva a donde siempre. No es que me saque a otra parte. Voto porque va a estar en la ruta del ácido. Creo que va a estar en el camino, en la sala de esta llena de ácido. Es... creo que lo más probable, vaya, mi velocidad. Porque vamos, he estado mirando y no he visto nada sospechoso. Salas... no hay sitio donde esconderlo, de todas maneras. Por aquí abajo, nada tampoco. Y miré por arriba, nada tampoco. ¡Ja! No se me ocurre. ¿Dónde puede estar? Oh, mierda, mi turbo. Bueno, da igual. No me hace falta. Estas zonas... Aquí en alguna pared lo podían esconder, pero... pero no es el caso. A lo mejor hay alguna plataforma por ahí fuera, ¿sabes? Que me tenga que tirar a lo suicida. Espero que no sea eso. Pero, wow. A ver si consigo... voy a tener que ir lentamente porque nunca me acuerdo... nunca me pilla de improviso la sala donde está el ácido. No tendré que ir volando hacia arriba. Y hay algo arriba. Vale, esta es la sala de ácido. Usualmente me van a llevar muy para adelante. No lo he visto, pero generalmente en las paredes donde estaba el ácido... he mirado y ahí es donde estaba usualmente el objeto, y ahí no hay nada. ¡Wow! ¿Dónde puede estar? Siento que he recorrido el nivel completamente. ¿Qué me ha dado? Creo que me he chocado contra una de las cosas que explotan. Aquí he mirado también, aquí no hay nada. Este sería otro sitio para ponerlo, escondido. Nadie mira aquí abajo. Ah, pues no se me ocurre. No, no tengo ni idea, no tengo la más mínima. ¿No estará por ahí fuera en la oscuridad y como está así tan oscuro no lo veo? Tenía que haber hecho algún nivel garantizado, pero bueno. A ver, se me ocurre una estupidez muy grande, pero es muy grande la estupidez.
¿Esto es físico? No puede ser. No puede ser, ¿no? No puede ser. No, 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 esto es demasiado. Vale, 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 vale. Menos mal. Esa plataforma circular de todas formas sigue siendo sospechosa de narices. No, vale, aquí no hay nada. Es que digo, sí que lo han puesto apartado en ese caso, pero es que no se me ocurre dónde más puede ser, ¿sabes? Que no sea algo así. Ahí hay otro cilindro misterioso. Me pregunto si no serán los cilindros misteriosos estos voladores los que tengan la respuesta, pero ¿cómo llego hasta ahí arriba? No hay forma, ¿no? Si subieran y bajaran, y a lo mejor se podía plataformear en ellos, pero no parece el caso. Y tampoco podría situarme en ese borde de ahí delante, porque ahí hay propulsores, no podrías caer en picado. A ver, dicho eso, aquí puedo volver a hacer la estupidez. No, me respawnean directamente. Creo que me están diciendo que deje de intentarlo. ¡Duca! ¡Espera! Lo tengo. Lo tengo. Sé dónde está. Sé dónde está. Sé dónde está. Sé dónde está. La tengo. Está en esa plataforma de ahí. Hay cajas. Está ahí. Seguro. ¡Guau! Wow. No pensaba que estuviera aquí, pensaba que estaba en ese secreto, claramente. No, no, para nada. Está en la caída de la rampa. Estoy 80% seguro, tiene que estar ahí. Voy a intentar a ver si aquí arriba había algo, pero no hay nada. Pero bueno, hay muchos más secretos que mostrar, y pienso mostrarlos. Porque sé dónde están algunos secretos y quiero conseguirlos. Quiero desbloquear personajes para el multijugador y esas cosas, fijo, de forma legal, hasta que pronto ya van a empezando a salir mods del juego este, obviamente. Y va a haber que utilizar solamente personajes ridículos, pero bueno. Hasta entonces quiero desbloquear legalmente a la gente. Por lo menos los personajes. Vale. A ver cómo hacemos para quedarme en esa plataforma. Porque está después de aquí. Frena, loco. Bien, 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 bien. Estamos aquí. Si solamente pudiera tirarme al barranco sin correr pa'lante. Está ahí. Turbo, tal vez. Turbo será la clave. El turbo es la clave. Mírala, mírala, mírala. Qué desgraciadilla. Aquí tenemos esto. Para... Madre que me parió, cojones. ¿Por qué no frenas para hacer los rebotes, tío? Ahora no voy a poder volver para allá. Necesito... Para interactuar con ella tengo que mirar hacia atrás para que suene la melodía, ya que para tocar el claxon en este juego hay que mirar hacia atrás. Tío, qué asco de... Rebotes, coño. Quiero frenar, pero el juego no frena. Rebotas demasiado en este juego, siempre lo he dicho y siempre lo diré. Tengo el turbo, vamos a guardárnoslo otra vez. ¡Ea! ¡Qué ganas de dar una vuelta de más! Si no, son... Están hechos... Son como las pelotas de goma, que cada vez rebotan más en lugar de menos. No usar el turbo. No usar el turbo jamás. Sí, más que el Robotnik Ring Racer es el Robotnik Spinball este, el Sonic Spinball. Todo el mundo rebota, queda a gusto. Y mira que man es pesado. Tranquilidad. ¿A dónde voy? Tranquilidad, digo. Vale, es aquí. Frena para no pasarte de rosca, porque como pasas por la puerta. No.
Morir a veces te lleva más para adelante de lo debido. ¡Corre! ¡Frena! Y ahora sí. Mirar hacia detrás. ¿Pero es tonto? Ahora. Solo funciona los días pares de la semana, aparentemente. Pero se lo han escondido bien, sí, madre mía, no me lo esperaba que estuviera ahí. Pensaba que estaba en el atajo todo descarado, vamos, digo, si es que he mirado todo el nivel menos ahí. Tiene que estar ahí garantizado, pero no. Estaba en un sitio aún más escondido. Los han escondido bien, bueno, y esperar porque, ya digo, este juego tiene una cantidad de secretos también súper recónditos. Esto... hemos rozado la superficie solamente. Por cierto, ya sé cómo se hace el nivel este que intentamos hacer también varias veces el otro día. Ya sé para qué sirve el interruptor misterioso. He descubierto muchas cosas en esta semana, sobre todo he descubierto que odio las fases de las esmeraldas. Pero eso es aparte. ¡Ah, Dios María! Esto me lo spoileé ya. Cuando juegas con Shadow aparece de rival y es como, Dios, te lo podías haber guardado juego, pero bueno. Podemos usar a María Robotnik. Vamos a cambiar de personaje solamente por eso. Efectivamente. Tails Doll. En marrón feo. No, 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 la melodía, la melodía. A ver si nos llevamos bien. ¿Está Geralt? No. No creo, vamos, no. Melodía mística. En marrón feo también, gracias. A ver, hay un par de niveles que son más fáciles de hacer esto. Aunque, ya que estamos... necesito una CPU. Vamos a volver al nivel, a nuestro nivel favorito de todos, todos. ¿Cómo se llama? Darkville Castle 2. Y me vuelvo a ir. He venido para irme. Con una CPU porque necesitamos objetos que se puedan lanzar. Creo que había algún personaje que desbloqueaba si tenía Tails Doll. No sé cómo se hace, pero luego habrá que comprobarlo. Habrá que mirar los desafíos a después. Necesito un objeto que se pueda lanzar. No he cogido eso. No tienes pruebas. Gracias, juego. Cuanto más intentos que tenga, mejor. Necesito que me adelante Amy, porque necesito un objeto que se pueda lanzar. Puedes, cuando te metes a jugar tú así, con CPUs, puedes desactivar y activar objetos en la ruleta de objetos. Tenía que haber desactivado los objetos y haber puesto solamente pinchos. Ahora que lo pienso, porque esto no me ayuda. Opciones... de juego. Objetos. Desactivarlo todo. Activar solamente... estos podrían ser los más fáciles de acertar. O esto, o esto. ¡Hala! Reiniciar. Esto va a facilitar bastante las cosas. Ahora me da igual ser primero o segundo. Como siempre me van a salir objetos de lanzar. ¡Vaya! 5 bombas. ¿Sabes qué? Tenía que haberme puesto turbos también para intentar conseguir eso de ahí, para intentar conseguir el colorín. Pero bueno, el interruptor misterioso está... aquí. Y he acertado. ¿Para qué sirve? Para esto, amigos. Para esto. Normalmente esto está cerrado. Esto de aquí, que definitivamente no vi para nada el último día, pero hoy sí lo he visto. ¡Hola! Con que escondiéndome el templo, ¿eh? Ahora, he oído rumores de que se puede tocar la melodía con la puerta cerrada. Creo que tiene suficiente rango. Aunque no me lo creo porque a veces la melodía no quiere tocar nada de nada, pero vamos a probar. A ver.
Melodía. La melodía llega. No hace falta abrir la puerta. Desbloqueado. ¿Sabes qué? Como esto es tan rápido, ¿puedo salirme de las partidas después de haber tocado la melodía? ¿Y funciona? ¡Sí! ¡Wonderboy! Wonderboy era el personaje que me solía coger casi siempre en el online. Era el que más o menos mejor manejaba. Y parece que le han puesto las mismas estadísticas. Sigue siendo pesado, neutro. Se me daba bien Wonderboy. A ver si sigue siendo así la cosa. Maravilloso, pues... Siguiente nivel, y este nivel es bastante más fácil. Tengo que encontrarlo porque hay muchos niveles. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, este no es. ¿Este de aquí? Emerald Hill. En Emerald Hill hay personajes secretos, seguro. Este es súper fácil. O sea, sigo teniendo puesta la CPU, pero esto va a dar igual. O sea, irrelevante. ¿Me has intentado pegar, mamón? Mira, una catarata. Demasiada velocidad por salir en primera posición. No controlo. Tú tienes que salir primero porque si no voy corriendo muy rápido. De hecho, que te den. Desactivar las CPUs ya no me hacen falta. Solo me hacían falta para poder lanzar objetos. Emerald Hill, volvamos. Ahora es cuando. Tengo que conseguir la pintura, ya que estoy aquí también. Mira. Dios, velocidad, ¿qué es eso? Una catarata, ¿qué habrá detrás de la catarata? El secreto, eso es todo, ya está. Bien, buen trabajo. Personaje desbloqueado. Ahora, no me voy a salir del nivel, porque quiero conseguir el color. Así que demos un par de vueltecitas. Necesito un turbo para conseguir ese color, me parece. Así que, perfecto, ya lo tengo. Demos una vueltecilla. No turbo. Y... ¡ajá! Ah, pues no hace falta turbo. Color azul raro conseguido. Y de nuevo, creo que no hace falta terminar el nivel, así que... hagámoslo más rápido. Surge y color zafiro, me parece correcto todo. Surge es bueno. Ahora... creo que estos son todos los sitios secretos que he encontrado fuera de cámara. Oh, oh. Rompe todos los huevos con no sé qué, ¿no? ¿Hay alguna otra? Consigue el 50% de los personajes. Todavía no he conseguido el 50% de los personajes. Increíble. ¿Cuántos más me faltan? Melodía mística en Technology Tundra. No sé qué nivel es este, así que vamos a golismear. Pero casi todos estos son personajes, así que vamos a hacer todos los que podamos. Déjame coger a Surge, que es nueva y eso es bueno. ¿Qué estadísticas tienes de velocidad? Tiene sentido. También me puede coger al Rappi. Pero Surge es Surge. Ah, sí, azulita. Y melodía mística. ¿Qué voz le habrán puesto? Technology no sé qué, ¿no? Me ha quedado clarísimo el nombre del mapa. Es uno de hielo. Así que veamos todos los mapas de hielo. ¿Qué nombre tienen? O lo que parezca de hielo. Seguramente está entre los 14 últimas copas, ya que no me suena el nombre del nivel y solamente juego esos mapas una vez. Frozen Production no es. Diamond Dust tampoco. Tiene que estar aquí en estos mapas. Tiene que estar en alguno de estos. Mapa de hielo. Ice Paradise no.
de hielo. Por cierto, una curiosidad. En la Egg Cup, en la última copa normal, DCEG es un mapa chunguísimo y super turbio. En la última copa esta, Deadline también es un mapa super turbio y asqueroso, macho. No funcionan bien las mecánicas en ese mapa. Pero bueno, a lo que íbamos. Este pase de hielo, no. Estas dos copas son interesantes. La Mega Cup de Mega Drive y Genesis Cup son mapas básicamente adaptados del Super Mario Bros., del Super Mario Kart. Pero ahora les han puesto gráficas como de Mega Drive, así que ya son cosas de Sonic. ¡Hala! No nos demandes, Nintendo. Son mapas originales, no copiar. ¿Cuál demonios es el mapa ese, tío? Creo que en Las Vegas hay un templo también. Aparte, es una buena excusa para ir a Las Vegas. Robotnik Winter, no, tío. Hay demasiados mapas de hielo, en mi opinión, en este juego, pero ¿dónde está el que estoy buscando? ¡Ay, Dios! Final Fall lo han estropeado, tío. Este mapa molaba en el Super Blast 2, cara. Aquí no me gusta nada. Era un mapa creado por un mod. ¿Dónde demonios? Technology Tundra, lo encontré. Final Fall lo han cambiado, lo han estropeado, en mi opinión. Vale, estamos buscando... No me acuerdo de este mapa, nada. He jugado esto solamente una vez. Estamos buscando un templo secreto aquí también. Y luego nos vamos a Las Vegas a dejarnos el dinero. No me acuerdo ni de la música. He tenido que jugar a este mapa porque me he pasado esta copa, pero Dios, no me acuerdo de nada. Me pregunto si estará en el camino secreto. Seguramente no, pero... Sería bueno ir marcha atrás, pero no sé si voy a poder siquiera en este mapa ir muy marcha atrás para poder ver cosas que normalmente no te fijarías. ¿Dónde andará el templo? Suelen estar súper escondidos, macho, sobre todo viendo a los Colony. No me esperaba que estuviera tan remoto. Puede estar en cualquier parte esto. Aunque debería guardarme un turbo por si los acasos. Hace falta. Fijémonos en todas las paredes, fijémonos si hay algo sospechoso en algún lado. Incluso en el agua, pero no creo porque me va a matar de una el agua. No, ni siquiera puedo tocar, digo, a lo mejor me tengo que tirar al agujero, ¿sabes? Yo es que me espero cualquier cosa ya. Al agujero del agua. Mira, ¿sabes qué? Vamos a desbloquear bastantes colores. No hay mal que por bien no venga. Voy a coger todos estos atajos en la primera vuelta. En la segunda vuelta no los cogeré. Este mapa ya sé cuál es. Este mapa, esta zona por lo menos, era un mapa que era de mod también. No veo nada raro por ahora. Vale, no veo nada raro. Pero viendo que a lo mejor podía llegar ahí, había que intentarlo. Eso es un agujero y ya está, ¿no? Parece. Pero... No, me pregunto si puedo llegar encima de la... de esa plataforma. Nada raro por ahí, vale. Aunque sea, me tengo que tirar todos los aguas que vea también. Vale, primera vuelta completada. Por los caminos optativos yo no he visto nada. Veamos por el camino normal. Oh, oh, mal rollo. Mal rollo. ¡Hay hielo!
Hay hielo rosa. No, si no puedo quedarme en esa plataforma, dudo que sea ahí, entonces. Estoy pensando que podría estar algo fuera del mapa. Me pregunto siquiera por qué demonios esa plataforma tiene un cuadrado distinto. Voy a seguir para adelante por ahora, pero vamos. Sospechoso, todo es muy sospechoso. El hielo rosa este... No, no me puedo quedar de pie. Si me puedo quedar en alguna de esas plataformas, creo que la cosa va a estar clara. Sería por ahí. Aquí es donde el atajo se junta con la partida normal. O sea que esto está visto, se supone. Necesito velocidad para hacer estas cosas físicas de hielo. ¿A quién se le ocurrió? No tengo ni idea. ¿De dónde pueden estar? No es que tampoco desentone mucho a veces el templo este, el secreto. Pero la verdad es que la búsqueda esta es frustrante. Voy a ir más atrás un rato, así te lo digo. Necesito un nuevo ángulo de visión en las cosas. Si hay alguna zona donde pueda ir marcha atrás, que no siempre voy a poder. A veces me desvelan cosas. Ahí abajo no veo nada. ¿Dónde puede estar? Un agujero en la pared para entrar, rollo como en el Regal Ruin. Aquí no puedo ir más marcha atrás. Seguramente esté en la zona abierta. Sería lo más fácil, pero Dios, fuera del mapa puedes estar en cualquier lado. Típico que tienes que usar un turbo en cierto sitio para saltar alguna pared. Vale, no puedo. Y llegas, o algo así. Tendría que haberme guardado un turbo, ahora que lo pienso. Aquí abajo me he vuelto a emocionar, aquí abajo ya hemos estado. No lo veo, no soy tan bueno encontrando secretos como me gustaría. ¿Qué? ¿No parece que este nivel tenga, sabes, mucho sitio para desviarse? Me voy a dejar la cámara puesta. Como no estoy yendo muy rápido, también va a dar igual. No sé si voy a poder hacer multijugador, me temo. Hay muchos secretos que encontrar. Otro día lo dedicamos entero al multijugador. Esta parte de aquí me sigue pareciendo sospechosa, ¿sabes? Este agujero puesto así a posta. Vayamos marcha atrás un rato. Que eso siempre mola. Aquí ya intenté entrar, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no? Me hace sospechosa esa plataforma. Ah, no, este es este atajo, vale. Y aquí me llevan a los muelles.
¿Eh? Sí, esos muelles me llevan a eso de ahí. No, vale, nada, 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 nada. Ya he entrado por ese atajo. Aunque ya haya entrado por aquí, me gustaría quedarme ahí arriba un momento, nada. No he dicho nada. No me se ocurre. He dado ya dos vueltas. Y son solo dos vueltas, está más grande. Lo único que tiene que... se me ocurre por esta primera zona. Podría llegar... ahí arriba, seguramente, con un turbo, a esa plataforma. Ah, hemos conseguido el color vómito, muchas gracias. Era precisamente lo que quería, era un color que definitivamente me hacía falta. A ver si puedo conseguir un turbo aquí un momento. Esta plataforma circular... de aquí me resulta sospechosa. No, no pega un salto esa plataforma, ese plano inclinado. Y a esto creo que ya lo he intentado, pero... sospechoso. Tal vez por aquí. Es definitivamente este nivel donde estaba, ¿no? Si me pudiera quedar en alguna de esas plataformas, es que lo tendría clarísimo, pero... el juego no quiere que vaya para allá. Es una conspiración judeo-masónica. Y por el primer atajo que cogí, estoy seguro que miré bien. Es que vamos, la parte en la que más sospecho es la primera parte. Como hay abierto y como hay agua, pero ahí parece que hay plataformas a las que a lo mejor podrías llegar. Es sospechoso. Ahí atrás no hay nada, ¿eh? Pero... ¡guau! Mirando todos los recovecos, por lo menos pensarías... que habría visto el templo. A estas alturas. ¿Cómo? ¿Dónde puede estar? Por lo menos tengo una sospecha de dónde podría estar el templo, pero... pero nada. Y claramente, o sea, es este nivel, tiene que ser este nivel. Como hay algún interruptor o algo que también se abra... espero que no sea nada de tiempo. Quería haber cogido el atajo del principio y al final no lo he cogido. Bueno, da igual. Si ahí pudiera saltar, pero tampoco. ¿Algún pincho falso en la pared? Dios, espero que no. Todo es que esto está vallado. No es que me pueda salir por aquí de ninguna manera. Y estas paredes parecen como que fueran rompibles o algo, pero no sé yo, ¿eh? No, claramente no. O
tubos. Uf, esconden las cosas una barbaridad. No se me ocurre. Es que tampoco hay aquí nada dentro. Sospechoso. Nada. Parece todo muy legal. No se me ocurre aquí dónde puede estar. Au. Se choca eso sin querer. Jope, me voy a tener que dar por vencido. Voy a cambiar a otro nivel porque había otro que... Hay un nivel donde sé que hay un secreto. O podemos ir a Las Vegas, una de dos. Voy a ir primero a Emerald Coast, que recuerdo que hay un secreto en Emerald Coast. Espera. ¿Cómo no había visto esto antes, macho? La textura, me había parecido que era continua, pero no lo era. Vale, menos mal, misterio 1 resuelto. ¡Wow! He tardado un montón. ¡Wow! ¿Ha merecido la pena? No estoy seguro. ¿A quién me das? ¿Me das a un bicho? Nadie quiere un bicho, quiero un personaje. No tengo el 50% de los personajes, explícame cómo funciona eso. Pero ya que hemos conseguido un ayudante, sé dónde hay otro ayudante. Y este ayudante merece la pena. No es aquí, es aquí. Emerald Coast. Este ayudante... ponía, busca no sé qué en Emerald Coast, no me acuerdo cuál era la pista exactamente, pero está aquí atrás. Esto sí que cuesta que se te ocurra, detrás del nivel, pero mirad a quién hemos encontrado. Froggy... me suicidaré, no puedo ni siquiera caerme por aquí. Fantástico, eso es todo. Hay un color, ya que estoy aquí voy a intentar conseguir el color, perdonad. Ya que estamos en este nivel... pero Froggy conseguido, Froggy encontrado, buen... y no tengo ni siquiera a Big. Big está como personaje, me ha salido de rival en un, con un, con cuan... no recuerdo a quién me cogía y me salía de rival, pero no lo he conseguido a Big, pero Big está. Tengo a Froggy antes que a Big, ¿cómo se come eso? Pero bueno, vamos a conseguir el color, para eso necesito un turbo, no, nada más. No sé si lo habré conseguido sin querer, ya que está bastante descarado, no, el color está ahí. Básicamente... eso es todo. Buen Froggy. Color limonada, delicioso. Tengo ya 26 colores, con la tontería. Mira, te dejo conseguir 26 latas. A lo mejor hay que hacer algo con Froggy para conseguir a Big, es al revés del mundo, no lo sé. Pero bueno, vamos a conseguir vamos a Las Vegas. A la divertida Las Vegas, que no está aquí. Está... aquí. No tengo la más mínima idea de dónde está aquí el templo escondido. Pero este es otro nivel que tiene su propia mecánica, por cierto, porque ¿por qué no? ¡Ey! Mirad, ¿os acordáis cuando PSO2 era bueno? Tienen el robot volador de Las Vegas, ¿por qué? No lo sé, ¿por qué sí? ¿Y por qué no? Esta mecánica solo está en este nivel. ¿Por qué? Está el nivel de Las Vegas de cuando Phantasy Star Online 2 era un buen juego en lugar del New Genesis, que es... una mierda acá, como una casa. El puñetero YouTube me está haciendo la trama ahora. Últimamente así, Me ha dado de recomendaciones la canción de uno de los jefes del episodio 6 y digo, me cago en tu padre. Esas cosas no se hacen. Ahora tengo que acordarme cuando el juego era un buen juego, ya digo, en lugar de lo que quiera ser que sea ahora. No he entrado en este mapa en ningún atajo. Ese atajo me lleva ahí arriba, necesito un turbo como el comer.
No he entrado cuando... La única vez que he jugado a este nivel no he entrado en los atajos. Tenía que haberme guardado el turbo. No sé si... ¡Hay objetos aquí siquiera! Reinicia, anda. ¿Por qué han hecho un nivel de esto? Nadie lo sabe. Además que está muy bien hecho. Ahora lo veremos. Oye, una cosa. ¿Puedo bajarme del cacharro? Sí, con el R2, salvo que haya ligado. Me pregunto si puedo ir por el lateral, aunque obviamente no debería. Vale, no puedo. Es que hay un mapa en el que sí que puedes. ¿Por qué se han molestado en hacer esto? Y más importante, ¿por qué se han molestado en hacer esto también? Y no hay ningún mapa del Burning Rangers. No hay justicia en el mundo, joder. Necesito turbos. Necesito un turbo, sin duda. Y esa es la única caja de objetos. Lo único que me confunde de esta cosa es que se maneja arriba es arriba, no es mecánica de avión. Vale. Cuesta mucho acertar a lo que quiero. Mystic me lo di por ahí, no veo. Aquí tampoco veo nada sospechoso. Vale. No se ha terminado el atajo todavía. ¡Eh! Esto te lleva más adelante de lo que yo pensaba. ¡Qué chetos! El color está ahí. Necesitaría otro turbo para conseguir el color, ya que estamos. Pero lo primero es lo primero, buscar melodías turbias. No sé qué canción es esta, por cierto, al principio del mapa te lo dicen, pero nunca me fijo. Esto de aquí no es nada, vale. Vale, qué mal se me da eso. Me tengo que esperar mucho para conseguir el objeto que quiero. Dame el colorcito y luego ya hablamos. Imagino que te hundías. Creo que lo he cogido, ¿no? Sí, no se ve el brillo. Si yo fuera una melodía secreta, ¿dónde la habría escondido? No me puedo salir por arriba, eso era una duda que tenía. Aquí no han podido esconderlo en ningún lado, porque fijaros dónde estamos, en la... En esto, no tenían por qué haber metido esto. La montaña rusa que hay en Las Vegas, de verdad. Aunque la han hecho más ancha, obviamente, que esto lo podías recorrer con la máquina voladora. No valía para nada. Vale, a ver. Todos los recovecos hay que mirar, me temo. Esta puerta parece misteriosamente abierta. ¡Vaya por Dios! Ok, encontrado. Esta ha sido rápida. Menos mal. Ah, por cierto, me parece que para desbloquear al Rappi... Para desbloquear al Rappi tienes que jugar este nivel y quedar cuarto o mejor. También puedes, me parece, meter en los códigos Red Ring Rico, tiene sentido, como contraseña. Creo que era esa. Arriba, señores. Vamos a terminar el nivel, porque el nivel mola, el nivel está bien hecho, maldita sea, no tiene sentido que haya un nivel de esto. Y funcione como juego de carreras. Este nivel mola, ojalá salga online. Jugando con la gente tiene que ser caótico, es muy ancho. Y ya está, pero es que han recreado todo el nivel de Las Vegas, no puede ser. Han metido todo, han metido la montaña rusa, han metido... La parte del cruce donde cogen las cosas para volar, ridículo. Han metido la mecánica de las máquinas voladoras, es que no tiene sentido. ¿Por qué han hecho este nivel tan bien? ¿Qué derecho tiene este nivel de existir?
No he conseguido un personaje. Vale, no, creo que miento. ¿Sabes qué? Creo que sí. El Rappi se consigue en el nivel. El Mag se consigue haciendo esto o metiendo el nombre de Red Ring Rico en las contraseñas. No era el Rappi lo que se conseguía, era el Mag. Lo de meter el nombre de un Hunter famoso en las contraseñas es Red Ring Rico. Pero bueno, tengo un Mag y eso es bueno. Ah, pero ¿dónde está mi Nitra? Mi Nidra, quiero decir. ¿Qué más podemos hacer? No sé si hay alguna otra que me vaya a aparecer por aquí de, oye, consigue no sé qué movida. ¿Sabéis qué? Todas estas cosas, que son consigue cierto premio de un huevo aleatorio, las voy a desbloquear. Tengo 54 llaves. Voy a utilizar llaves. Esto es en la parte de los huevos, coger un disco de música. Eso, generalmente cuando estoy haciendo un Grand Prix, es para conseguir las esmeraldas. No me voy a parar a conseguir los discos de música. Nunca consigo los discos de música. Así que los voy a conseguir así. He conseguido la música de Emerald Cup R3C. Creo que es terceras canciones alternativas para esa copa. ¿Por qué no? Esas las voy a conseguir así. Es lo único en lo que voy a gastar las llaves. Ni de coña. Consigue el 100% de las mapas, por cierto, se me olvidó decirlo. Hay más mapas, que yo sepa, hay dos copas más, aparte de las 28 copas normales. No tengo ni idea de cómo se consiguen, ojalá me aparezcan estos desafíos. Como no sé quién, consigue que Eggman se retire, ni idea. Se me ha olvidado. Tengo un personaje desbloqueable más, que sé cómo conseguir. Es muy absurdo. Vamos a hacerlo. ¡Prisiones! Creo que es una de las primeras prisiones. ¿La encontraré? No es de las primeras, entonces, para nada. Sí, es esta. Security Hall. Tengo que superar Security Hall en el tiempo récord de... Ahora lo veremos. Pero bueno, tengo que hacer... El modo de prisiones se puede jugar así también. Por tu cuenta. Pero tengo que desbloquear... Obviamente el personaje que se deba desbloquear aquí no hay mucha duda posible, ¿no? Es Rouge. Tengo que hacer 100 partidas con Knuckles o... En este mapa... Superarlo en el dificilísimo tiempo récord... De lo spoilearé si veo que lo voy a poder conseguir cuando me falten pocas por matar. Por golpear. Te voy a pegar a ti que te estás moviendo. Me he dejado una cápsula arriba. Ups, qué fallo. No, no está arriba. ¿Dónde está esa cápsula? Vale, voy a buen ritmo. Creo que puedo conseguirlo. Y solo me falta una... Vale, para desbloquear a Rouge tienes que pasarte este nivel exactamente en 5 minutos. Y cuando digo exactamente en 5 minutos, quiero decir exactamente en 5 minutos. 5 minutos, 0 segundos, lo que sea de milisegundos. Pero si es 4:59.90 y algo no vale, porque... Hice lo típico de disparar ligeramente demasiado pronto. Tienes que pasarte el nivel exactamente en 5 minutos 00 no sé cuánto. La única forma de hacer esto es viendo la pista en los desafíos. Claro, normalmente no se te ocurre hacer esto tan lento. 5 minutos 00, milisegundos da igual, pero... Pero tienes que estar en el 00, no en 59 anterior. Que eso lo hice y tuve que esperarme otros 5 minutacos. Podemos darnos una vuelta por el nivel, no es que tengamos prisa. Son 5 minutos, pero es la forma de hacerlo. En otra partida, de hecho, en la Steam Deck tengo la partida por otro lado y es donde experimenté encontrar al bicho dorado y desbloquear algunas cosas. Esto hace referencia a algo. Creo que el límite de tiempo de Rouge en ese mapa era 5 minutos. Esa es la coña, ¿no?
O era el tiempo del modo contrarreloj, o una de las dos. El límite era 5 minutos, me suena. Creo que la referencia es esa. Lo que pasa es que tienes que hacerlo exactamente en 5 minutos. Ojalá fueran menos de 5. No, es exactamente en 5 minutos. 0, 0, lo que sea. Pero bueno, vamos a esperarnos aquí para no fastidiarla, pero tenemos literalmente varios minutos musicales. Mientras tanto, por cierto, se me ha olvidado hay algunos mapas en este juego que me faltan, tío. Hay mapas que estaba seguro que iban a meter del Sonic Blast 2 Car en el Rain Racers que no están. No está Headquarters. No está Headquarters. ¿Cómo puede no estar Headquarters? Sea uno de los y no está tampoco. ¿Cómo se llama el nivel de Sonic Adventure 1? Del parque de atracciones este. Con el castillo así azul y eso, ese mapa. Precisamente los dos únicos mapas de Sonic Adventures recreados, que estaban en Sonic Roblox 2 Car, pensaba que esos mapas iban a estar seguro en este juego. ¿No están? Headquarters, por lo menos, ese mapa fluía bastante bien. Estaba esperando verlo en los mapas del final, desbloqueable, pero no. Me faltan esos dos mapas, y sobre todo el mapa de... ¿Cómo se llama el parque de atracciones? Tío, no me acuerdo el nombre ahora. Ese mapa yo creo que era bastante popular. La gente jugaba ese mapa. Y le gustaba. Headquarters no te lo sé decir lo mismo, pero ese mapa sí. Venga, ya solo queda 1 minuto y 3 segundos. Esos 3 segundos son importantes. No disparar el objeto antes de tiempo. Ya verás cómo voy a hacer 4.59, es que lo tengo claro. Sin presión. Twilight Park. ¿Puede? Puede. Ese mapa no está tampoco. ¿Cómo puede no estar, tío? Ese mapa yo creo que le gustaba a la gente. Está... Hot Shelter. Hot Shelter sí que está claramente. Eso estaba claro, pero pensaba que los iban a estar, tío. No hagas 4.59, por favor. No hagas 5.01 tampoco. Ya casi estamos. Ya casi estamos. No la cagues, que cuanto más lo pienso, más la voy a cagar. 51, 52, 53, 54... 9, no... Ahora. Es que me gusta anticiparme mucho. 5-0-0-43, ¡nuevo récord! Seguro que no puedo superarlo. Rus. O ganar 100 rondas como Knuckles. Creo que es más rápido hacer estos 5 minutos. Aunque sea 5 minutos de estar parado, pero bueno. ¿Dónde...? ¿Qué más cosas podemos desbloquear por aquí? Grand Prix. Completa la copa interrogación. No me lo restriegues. No sé dónde está esa copa. Consigue una música. Desbloquear. Pasando. Bla, bla, bla... Este logro es súper turbio. Esto habría que hacerlo aparte. Esto tienes que mirar cómo se consigue porque no te... Es raro. Consigo una medalla de oro. Esto es en contrarreloj. Nada. Esto se podría conseguir fácil, seguramente. Ah, pero es como un personaje que no tengo nada. Medallas de oro. No voy a hacer contrarrelojes hoy. Quiero ver si puedo desbloquear algún personaje. Tú fuera, eres una canción. Hacer que Kukloe se retire. Metal Sonic, nada. Hay algunos logros que se hacen en modo difícil que eventualmente los podría conseguir. Vale, como Motobook en Gems Museum. Esto a lo mejor podría ser un personaje. Como Motobook, en cierta zona romper todos... Ah, es lo mismo, lo de romper solamente utilizando un gachabomb de esos. Eso habría que hacerlo aposta. Otra canción, fuera. Como Shadow, rompe las cosas... Canción... Voy a quitarme esas cosas del medio.
Melodía mística en Coastal Temple Zone. ¿Dónde está Coastal Temple Zone? No lo sé, vamos a verlo. Bueno, algo en Kodachrome. Oh, en Kodachrome, que te tire una SPP y romperla con un escudo eléctrico. Muy preciso, pero puede hacerse. Vale. Coastal... ¿cómo? Ya no me acuerdo el nombre. Extras, desafíos, anda. Coastal Temple, vale. ¿A quién nos cogemos? Tenemos personajes nuevos. María Robotnik. Ah, te cambia el color del pelo, pelo gris. Y melodía mística, obviamente. Rosita. Ah, tenía que haber cogido el color vómito. Bueno, da igual. Luego, Coastal Temple. Me he vuelto a meter en modo anillos, nada. Busquemos posibles costas. Tú eres un desierto, nada. Ojalá pusieran también en qué copa está, porque me pierdo. Hay tantos niveles. Nada, parece una costa. Nada. Starlight es un buen mapa. Hay algunos mapas que son buenos. Hydro City, sin embargo, no tanto. Gusta. Es uno de estos mapas, entonces. Voy a tener que mirarlos todos. Es que no me sé los nombres de los mapas. Para acordarse, hay demasiados. Obviamente lo he visto. No puede ser de Mega Drive, eso está claro, ni ninguno de estos son dimensiones. ¿Me lo he saltado? Coastal Temple, vale. ¡Ah! Este mapa lo han estropeado. Este mapa era un mapa de un mod. De hecho, este mapa era de un mod que luego lo metieron oficialmente en el juego normal también. Metieron una copa hecha de mapas creados por la comunidad. No esperaba que aquí hubiera una melodía mística para nada. Lo han estropeado este mapa por esto, por ejemplo. No se ve un pijo en esta zona. Porque le han puesto aquí hierbajos. Y en algunas zonas se controla peor que se controlaba en el juego original. Han cambiado este mapa ligeramente para peor. Tener un turbo en este mapa es peligroso. Cuando hay agua, técnicamente puedo ir por esas zonas. No han cambiado el mapa muy para peor, pero lo han cambiado un poco para peor. Hay un par de zonas que se ve menos. Se distingue menos esta zona. Estos haces de luces sí quedan muy bonitos, pero no veo un pijo. Tiene que estar fuera del mapa aquí en alguno de estos lados. ¿El color estaba ahí en el agua? Voy a irme por sitios bizarros, estamos buscando la melodía al fin y al cabo. Pueden esconderla en cualquier recoveco. De hecho, este mapa a lo mejor se puede recorrer entero marcha atrás. Me voy a suicidar las veces que haga falta. Tengo que mirar todos los sitios raros. Y esto es raro. ¿Ninguna puerta secreta extraña para entrar? ¡Jo! Quiero asegurarme, aunque a lo mejor está en algún atajo esto.
¿Dónde habrán puesto? Viendo dónde han puesto el templo en algunos mapas, no se puede descartar nada. ¿Eso de ahí qué es? ¿Eso de ahí qué es? ¿Eso de ahí qué es? Es decoración, es bonito, pero tiene un agujero. Hay una catarata, no te puedes fiar de las cataratas. La caída es demasiado pronunciada. No puedo llegar a esa cascada. ¿Voy a entrar por el atajo que no entré? Pero necesito turbos para intentar ir a sitios. A ver, lo primero, míralo. Esto es lo que me temía. Si el color está ahí, el templo estará en algún sitio peor. A lo cual me he dado cuenta de que con un turbo podrías atajar por aquí muy, muy a lo vasto. Qué raro que no hayan puesto, ¿sabes? Una barra de estas de colores para que no puedas pasar. A ver, dame el turbo, por favor. Vamos otra vez. Esto no, no se me va a acordar nunca. Vamos a probar el atajo normal. La canción que le han puesto tampoco tiene mucho ajuste, ¿no? Este atajo no es gran cosa. Es un atajo normalito. Pues como siempre se me han acabado las ideas. Nunca es que tuviera muchas. Vale, no, espera, idea. Ajá, me he equivocado de lado, seguramente esté ahí. Seguramente esté ahí arriba. Son dos vueltas este mapa, solo reiníciame. Ah, es del Bomberman 64 esta canción, no lo sabía. Pero le falta un poco de ritmo, juraría que este mapa tenía otra canción en el Sonic Robolas 2 Car. Más rimbombante. Vale, tengo turbo. Donde los muros móviles puede haber un... No, un muro secreto no. No, no, no creo. Gusta la música ya, pero no sé. Juraría que el mapa antiguamente tenía otra canción más... con más ritmo. Esta es más ambiental, quiero decir. No soy mucho de músicas ambientales. Esta textura es distinta simplemente porque está en sombra, ¿no? Vale. A ver si me acuerdo dónde era el sitio. Vale, es aquí. Me están escondiendo la cosa con ramicas y mierdas. ¿Eh? Juraría que hay una corriente de aire. Juraría que me ha llevado el aire para arriba un momento. Creo que tengo que ir sin turbo. Al contrario de lo que esperarías. Por desgracia no puedo volver hacia atrás. Tengo que dar la vuelta entera otra vez. Me ha dado la impresión... ¿O me choco contra un árbol? O juraría que el aire me ha llevado para arriba. Como que hay una corriente de aire invisible. Que no me hace falta el turbo, incluso sin querer. A ver, es por aquí.
lo mejor estoy flipándolo en colores. Pero es que... es que es muy sospechoso. Ah, amigo mío, no me hace falta... si hago un spin dash puedo llegar. Ahora, a lo mejor no hay nada ahí, pero podría haber. Frena. No veo nada. No, de todas formas no me he rendido todavía el juego, espérate. Frena, loca. Vale. He conseguido llegar. ¿Y ahora qué? Porque obviamente aquí no hay nada. Estaba poniendo todas mis esperanzas en esta decoración. Ah, no sé dónde puede estar. Es que este mapa precisamente es de los más lineales, que digamos. Creo que el mismo método no me va a servir para saltar aquí, pero se puede intentar. Es que este salto no es pronunciado suficiente. Me voy hacia abajo. ¡Ah, qué frustrante! Por lo menos lo he encontrado. No lo he encontrado. Parecía que ese hueco podía haber sido... Por lo menos esto es exploración, por lo menos esto no es las super esmeraldas. Ay, vaya. Las super esmeraldas es demasiado frustrante. Esto simplemente es estar ciego como una tapia. ¿Habrá algún agujero en el mapa en el que me pueda caer y acceder a otra zona, por ejemplo? Ah, por cierto, una cosa que quería decir antes, pero se me ha olvidado. Aparentemente hay un templo en el tutorial. Pero eso no me molesta en ponerme a buscarlo. Pero si hay un templo en el tutorial, ¿cómo traigo la melodía mística al tutorial? ¿Y dónde han podido esconder? Además el tutorial es muy largo, me da pereza de ir. Tiene que ser por el agua. Tiene que ser un secreto acuático. Busca el templo. O algún camino por el agua o algo así. No es súper inspeccionar la zona esta luminosa porque es demasiado luminosa. Es carrera de saltos de tutorial. No, no es en el tutorial. Por lo visto es en el tutorial. No en la carrera del tutorial, en el tutorial. En el propio tutorial que ya me explicarás cómo. No sé dónde es, eso tengo entendido. He oído a gente decir por lo mismo, cuando estaba viendo a ver... lo de City Escape, ah, no sé qué el tutorial, y digo, vaya. Huh. Qué turbo, hay un turbo ahí. Anda, hay un turbo ahí. Ya he intentado pasar aquí atrás y no había nada. Wow. En la zona de las puertas, que algo cambie con las puertas. No parece, ¿no? Pero esta zona no he mirado mucho.
La búsqueda de secretos continúa en su vigésimo sexto día. La torre... Esta torre sigue siendo la parte más sospechosa de toda la partida para mí. Sin contar con esto, claro. ¿Puedo llegar también aquí arriba? ¡Puedo! ¿De qué me sirve? De nada. Sigo sin poderme creer que no sea aquí arriba, tío. Hubiera sido un sitio muy bueno. Habéis escondido los secretos mal. Los tenéis que haber escondido donde yo quiero que los escondierais. Mal juego, 0 de 10. ¿Puedo mirar hacia arriba? No me sirve de nada. ¿Ande? Hay un... No sé ya qué intento. No sé qué intento. El público no me está escondiendo el templo, es que ahí arriba podría. Joder, no consigo el turbo, porque seguramente tenga que ser por la zona del agua. Son... Esconde los sitios en zonas muy enrevesadas, increíblemente. Y me pillan... Me pillan despreparado. Estoy viendo a ver si veo algo por el agua, pero es que tampoco veo nada. No voy a conseguir un turbo, jamás. Wow. Voy a ir para marcha atrás. A lo mejor si voy marcha atrás un poco veo algo que no haya visto aún. Algo que estaría ligeramente fuera de mi ángulo de visión normalmente. Uf. Escondió las cosas, pero bien. Voy a tener que cortar ya mismo, pero... Un secreto más, por caridad. Normalmente puedo entrar detrás de estas barreras, pero no de esta. Y luego a lo mejor es un sitio descarado, como era el sitio del hielo, que también me costó muchísimo encontrarlo. Pero que luego al fin y al cabo no era para tanto realmente. Una pared así sospechosa o algo. Tengo un plan. Mierda. Esto es estúpido. Seguramente me mate y ya está, pero... Atropéllame. Que me cierren con la puerta en las narices. Objetos que pueda lanzar. A lo mejor lanzarlos a algún sitio. No he visto nada que parezca tampoco un interruptor ni nada, es que es... Es la risa. Se ve algo sospechoso, pero es que no... No caigo.
A ver, esta zona a mí me parece la más sospechosa. Esto de aquí, tío. ¿Cómo que se podría abrir? Estoy por intentar tocar la melodía. A ver si hay algo dentro, pero no suena la melodía. A lo mejor me recorro el nivel marcha atrás, a ver si suena la melodía por casualidad. Como puede sonar tan lejos. La segunda vuelta otra vez, ¿eh? No estábamos avanzando. Y no es que el templo desaparezca como el bicho dorado, no hay que hacer esto especialmente rápido. Y mira que el templo es grandecito. Toca la melodía, tócala. Seguro que es en este mapa, tío. Me están estafando. En la cascada he intentado entrar por activa y por pasiva. No he conseguido entrar. Ya que esa cuesta te hace ir para abajo. No puedo saltar en esa cuesta. No llevas altura. Huh. Ah, he conseguido color doradito. Tengo una teoría tonta. CPUs. Cambiar objetos. ¿Puedo...? Poner de objeto... ¡No! Sí, puedo. Este objeto... solo aparece de vez en cuando. En zonas especiales. Creo que normalmente no puede salir en la lista de objetos normal. Es un objeto que te permite saltar. Es la forma en la que podría llegar a la cascada, seguro. Es un objeto que normalmente no es nada útil. También es verdad que cuando juegas al mapa este en modo enfrentamiento de verdad, hay objetos por el mundo. ¿No puede ser que hubiera un pogo por ahí? ¿Y sea esa la clave? Es que la cascada sigue siendo sospechosa. ¿Ves? Mirad, hay algunos objetos por el mundo. Y eso cambia las cosas. Si hubiera un pogo en la partida o si hubiera algo aquí. Qué bueno soy entrando a los sitios. No me bajes para abajo, hombre. Vamos a probar. Acércate un poco más, ¿qué? Ah, esto no es lo que espero. ¿Qué demonios? Es la textura de Free Real Estate, pero... ¿no es esto lo que esperaba? Esto no es la melodía mística. Esto no es definitivamente la melodía mística. De hecho, esta textura no tendría que estar la boca más abajo para que fuera de verdad la textura. Ok. Gracias.
Pero esto no es el templo, que es lo más cachondo de la situación. ¿Cómo puede no ser el templo? ¡Dejarme entrar ahí! ¡Tiene que estar en algún sitio! Anda, el muelle se queda en el suelo. ¡Dejarme entrar! ¡Ah! ¡Porras! ¿Me va a quedar siempre a medio? ¡Por Dios! Los huecos de las gradas es el único otro sitio que se me ocurre, pero no esperaba. Lo de la catarata, de verdad que no me lo esperaba. O sea, se me ha ocurrido coger los muelles un poco por inspiración divina. Pero tampoco me ha servido de nada. Entra ahí, Dios, lo hace bien el salto. Me tiran para abajo, no sé si es que me tiran de verdad por estar ahí o... ¿O qué? A lo mejor en alguna de las ventanas. No sé dónde puede estar. Es... un misterio. Consiste en lanzar cards, efectivamente. Me ha ganado hasta la CPU en nivel 1 por estar probando polleces, pero... ¿En la zona esta que no se ve un na de na? No, no quiero guardar la repetición, pero vale, gracias. La he guardado. ¿Qué habrá en ese mapa? Voy a quitar a la CPU esta vez. A lo mejor hay algo en la zona esta en la que no se ve nada de nada. Porque hay muchas plantujas. Alternativamente... ¡Ah, casi! ¿No? ¿Nada? ¿Aquí? ¿No? Ok. No, no ha desbloqueado nada. Hacer eso no ha desbloqueado nada. Era simplemente un easter egg, porque sí. ¿En esta zona podría haber algo? Ya que no se ve nada por las plantas. No sé dónde meterme ya. O sea, literalmente no sé dónde meterme. No sé dónde puede estar. Si es que este mapa no parece que hubiera tanto escondido, y mira que ya hemos encontrado bastante. Espero que no sea un como el Doom y haya una pared falsa de verdad, pero este juego nunca ha hecho nada así por ahora. Ah. Quietos parados. Tengo una idea. Y puede que buena. Si no rebotara tanto... Estoy cortando el césped. Y parece que no va a valer para nada. Porque esta pared sigue siendo de verdad. ¿Cómo entonces? Hay otro círculo parecido a este. Pero tengo que ver si hay algún sitio al que me podría subir. Esta pared. No, en esta pared no puedo llegar tampoco. Aquí sí que no puedo subir. Esta pared no puede ser. Como está tan luminoso, no se ve nada. Pero parece que tampoco hay nada ahí. Joder, no tengo ni idea. Con el muelle, no creo, pero hablando de muelles. El muelle definitivamente me dejaría poder llegar aquí a plataformas elevadas. Que normalmente como esta, no puedo llegar. ¿Estamos hablando de muelles? ¿Esa plataforma de ahí? A lo mejor tengo que dar otra vuelta con el muelle, ¿eh?
Hay unas cuantas plataformas elevadas por la zona de fuera, sospechosas. ¿Ves? Hay otra plataforma, hay muchas, pero son muchas, son todas de decoración, véase. Frena un momento. La de aquí. Pero de nuevo, es decoración. Es sospechoso que haya muelles, pero al fin y al cabo no servían... Ahí hemos estado varias veces, no servían para nada. Esta zona sigue sin gustarme. La zona de no se ve nada por las plantas. Podrían haber escondido aquí algo fácil. Voy a intentar tocar todas las paredes, ya no sé qué hacer con mi vida. Pero definitivamente voy a cortar ya. Ah, pero me fastidia dejar un secreto a medias. Sin contar el secreto de la catarata, maldita catarata. No era lo que estaba buscando precisamente aquí. Uy, mira, puedo tomar el atajo así, si lo hago bien. Aquí es donde ya intenté hacer esto, ¿no? Y no dio ningún resultado, ¿eh? Pero si me echo con todas las paredes, ¿qué? Sí, sí, recuerdo esa textura cortada. Lo he hecho aquí. No hay otro, no hay ningún otro semicírculo como ese, entonces. Voy a ir marcha atrás, 0,5 segundos, y voy a coger el muelle otra vez. La única zona sospechosa entonces es el... ¿Es el final? ¡Hijos de su madre! Eso, mira, mira, hay que seguir el camino de los pilares. Pero te hundes. Me hace falta invencibilidad o múltiples turbos. Esto hay que hacerlo con gente o con bots. Madre que me parió. Que vuelvan los bots, entonces. ¡Jope! Cómo se han pasado, ¿no? O a lo mejor... mira, Wonder Boy. Felicidades. Vete al respawn. ¡Hala! ¡Ah, mierda! Se me ha olvidado cambiar los objetos. Ponme... múltiples turbos y la invencibilidad también, por si acaso. Era más fácil que se me ocurriera así el easter egg normal, el easter egg falso que el templo, de verdad. Vale, no debería desaprovechar las botas, no las he empezado a usar bien. Por suerte está fácil de llegar. No, si lo han escondido bien, sí. Tócame la canción, por favor. Toca la canción, toca. Tócala. Gracias. Joder, cómo se ponen, ¿eh? Tiene que ser algo bueno. ¡Ah, Tikal! También podríamos haber ganado 100 rondas como no se sabe. Ah, ¿sabes? ¿Sabes a quién? Seguramente... Vale, ¿sabes quién va a ser esta interrogación? Chaos Cero.
Y seguramente lo contrario también valga. Jugar 100 partidas con Tikal me desbloquea a Chaos 0. Seguramente el uno desbloquea al otro y el otro al uno. Lo cual quiere decir que entonces también seguramente me falta romper... ¿Esto es una canción? ¡No! Eso no era una canción. Era con... ¡Ups! Bueno, da igual. Tengo el Chao malo. He desbloqueado una cosa que no tenía que haber desbloqueado sin querer. Pensaba que era una canción. Melodía en Azure Action Zone. A lo mejor esto es Chaos Zero. Azure Action creo que la hemos visto en uno de los múltiples recorridos de estas partidas de por aquí. ¿Puede que sea de las últimas? Menos mal que no. Pero creo que voy a dejarlo ya. Esta última ha sido frustrantísima. Y aún me quedan por desbloquear, ¿eh? Por cierto, hay un secreto en este nivel que es para morirse. Otro día lo muestro. Juraría que había visto ese nombre por aquí, pero a lo mejor me lo he inventado. Aquí está. Un nivel de agua y este nivel creo que es largo. Ah, sigo siendo María y sigo habiendo CPUs. Mejor que no. Aunque quién sabe, a lo mejor me hacen falta. No CPUs, por favor. No puede ser tan difícil como en el otro nivel, me niego a creerlo. Este mapa es grande, pero son tres vueltas. Creo que es un mapa de... Aunque técnicamente haya un looping, creo que es un mapa de zonas. Porque este mapa me suena que era grande. Y eso puede ser problemático a la hora de encontrar el templo. Encontrar un templo en un mapa de zonas. Ahí arriba hay algo sospechoso. Para empezar. Sí, este mapa es grande. ¿Sabes qué? Puedo recorrerlo marcha atrás. Me da igual, voy a hacerlo. Vale, no voy a poder recorrerlo marcha atrás. Pues nada, retiro lo dicho. Físicas de debajo del agua porque se controla muy raro. Eso puede ser una puerta sellada, lo cual no es buena cosa. Pero ahí hay otra. Ah. Es un símbolo misterioso. A lo mejor simplemente es decoración. ¿Debería ir por el atajo? Esto es el problema, dos caminos. ¿Ahora qué hago? Casi nunca han estado por el atajo las cosas. Ahora no puedo ir por ahí ya. Supongamos que no estaba ahí el templo. Debería no entrar por los atajos. Nunca están por los atajos. Esta partida es muy grande. Me da mucho miedo. Porque las probabilidades de saltármelo son increíblemente grandes. El templo podría estar en cualquier lado. Al ser un mapa de zonas es tan enorme. Que Dios sabe dónde puede estar. Y de nuevo, no voy a entrar por los atajos, esta vez no. Ahí es donde el atajo vuelve, ok. No voy a entrar, pero si puedo mirar. No vaya a ser que esté por ahí.
Ni siquiera hemos visto dónde está el color escondido. O sea que... vete tú a saber. Estoy ya en la última vuelta, mal rollo. Dije que no iba a entrar por el atajo, pero por aquí sí voy a entrar. Ok, nada, nada sospechoso. Nah. Buah, no tengo ni idea. Este mapa es muy grande. Esto ha sido una mala idea. Vale, parece que no hay nada en la caja misteriosa. Espero que a esas cajas misteriosas no se les pueda golpear y ocurra algo, ¿eh? Es que son muy misteriosas. Y sabe Dios, como han metido tantas mecánicas en este juego, quién sabe qué podría haber. He ido muy rápido por ahí. Seguro que estaba ahí. Nada más que por eso, esta zona es lo peor, porque los derrapes estos no funcionan bien. En una primera vuelta de reconocimiento no he visto nada raro. De nuevo, esa es la caja que me llamó la atención antes. Pero hay más cajas en el nivel. Con lo bien escondidas que han estado los secretos en otros niveles, seguramente como este nivel de agua podría ser chaustero. Digo, voy a intentar llegar a esa plataforma que está ahí a tomar por saco de lejos. Por probar que no quede. Pues... vaya. Solo por curiosidad, ¿hay alguna otra Avantgarde en Zone? Hay más melodías secretas que tocar. Quiero tocarlas, quiero ver esos personajes. Aún nos quedan más secretos. Vamos a ver cuáles secretos más puedo encontrar y a lo mejor los preparo para otro día, porque es que... es que hoy es imposible ya, ¿eh? Es que no, o sea... Va a ser mucho. Apuntemos. Azure Axiom. Avantgarden. Ava Gardner, qué hembra. Haunted Ship. Ah, este nivel era otro nivel que es que era de un mod antiguamente. Esto es una canción, esto lo puedo desbloquear. Aquí abajo hay cosas que me gustaría saber lo que son. Como Tikal. Como... esto lo puedo hacer. Como Tikal, básicamente romper... el UFO Catcher es lo de las esmeraldas, me parece. No, es lo de conseguir las esmeraldas. Básicamente conseguir una esmeralda con Tikal. No es tan complicado, he conseguido unas cuantas. Como una casa hacer que el robo se retire. Ah, sí, se me ha olvidado un personaje que tengo desbloqueado y no dije cómo lo conseguí. Es una tontería. El pollito. El pájaro se consigue si te coges en una partida. A este, al motobug y explotas. Lo conseguí en una partida en la que hay cosas de esas de... lo conseguí sin querer. En una partida de estas en la que te pueden aplastar, me aplastaron y lo conseguí al pajarete. Tiene sentido, sale el pájaro del robot al explotar. Pero bueno, sí, a lo que íbamos. Dejarme ver la lista de... ¿de extras de nuevo? Esto se puede conseguir, este mapa es fácil. Pero no me interesa ahora mismo. Solamente quiero ver las melodías, tío. Y de todas formas, conseguir la melodía no es fácil, tío. O sea, estos secretos son una guarrada conseguir los personajes, ¿eh?
Y hay muchas interrogaciones que todavía no tengo acceso a ellas. Espero que no haya muchas más melodías secretas que tocar. Bueno, no es tan difícil. Esto es una melodía, así que lo desbloquearé. ¿Perdona? ¿Esto lo debería tener? ¿Esto lo debería tener? ¿Esto lo debería tener? ¿Este desafío lo debería tener? Consigue bronce o mejor en la Copa Fantasma y coge el premio. ¿Esto lo debería tener? ¿Perdona, juego? He hecho la Copa Fantasma y he conseguido... No he conseguido... ¡Oh, vale! Ocurre una cosa, ya sé por qué no tengo ese desafío. Es que la Copa Fantasma no es una de las primeras copas. Una vez que... Fijaros en esto, en esta copa, en la copa de las gafas, aparece un más. Cuando haces la esmeralda y ya tienes todas las esmeraldas, te aparece una especie de esmeralda falsa, vamos, una esmeralda amarilla que no es de verdad. Entonces tengo que conseguir la esmeralda en esta copa para desbloquear una de las copas extra, seguramente. ¡Oh! Pues mira, una cosa que tengo para hacer para el próximo día. Seguramente esto me desbloquee una de las copas... Es que hay dos copas más. Todavía. De las 28 hay 30 copas. Por lo menos, que yo sepa. Seguramente esa sea la forma de hacerlo. ¡Oh! Cosa para hacer para mí. Pero bueno, sí, sigamos viendo desafíos. Esto no son desafíos, esto es volver hacia atrás. Odio esto, tener que mirar todos los desafíos para saber qué tengo que hacer. Hay demasiados desafíos. Consigue todos los personajes invitados, aún no los tengo todos. No me puedo creer que no tenga el 50% de los personajes. ¿Cuántos son siquiera? Míralo, míralo. Toca una melodía en el tutorial de los anillos. Por lo menos sabemos qué tutorial es. Pero la melodía vendrá automáticamente conmigo. Y en Starlight Zone también hay otra melodía. Luego estas cosas las voy a tener que hacer, pues son desafíos aposta. En Carnival Night haz unas buenas cosas sin haciendo no sé qué. No toques no sé qué cosas. O sí toca no sé qué cosas. Ah, esto es fácil. En Darkvale Castle 1 con Rus, hacer mal la salida y terminar el primero. Eso es fácil. Esto es otra canción, así que desbloqueémoslo. Casi debería desbloquear los colores también, pero sí que me gusta hacer el desafío de encontrar los colores en los mapas. Aunque hay que encontrar colores en todos los mapas, lo cual es un poco ridículo, pero bueno. Consigue el 100% de las copas, estoy en ello, eso sí que puedo hacerlo bien, fácil. Consigue rango S, nada, fácil. Sobrevive esto, este desafío, es turbio. Lo mostraré el próximo día seguramente. Pero el próximo día sí que quiero hacer multijugador, no solamente secretos, que esto ya es exagerado. Haz no sé qué, consigue a cierto personaje y luego consigue 777 medallas. Muérete, tío. Conquista Mega Green Hill Zone. He hecho Mega Green Hill Zone, pero te necesito a cierto personaje. ¿O cierto modo? ¿Qué es esto de conquista? En Sky Babylon no te caigas, me he caído. Vaya. De nuevo, conquista. Conquista estos mapas, los he hecho, pero ¿cómo que conquista? Esto es otra canción. Hostia, en Emerald Coast no meterte en el agua cuesta. Como cierto personaje que no tengo, nada. ¡Qué cabrones! Toca la melodía en un nivel que no tengo. Toca la melodía en uno de los niveles secretos que aún tengo que desbloquear.
eso no vale. Esto es otra canción. Voy a ir quitando la más del medio. Melty Manor, otra. ¿Cuántos? Me quedan 5 o 6 o 7 personajes secretos todavía que encontrar, ¿eh? Esto... Voy a tener que mirar dónde están. Voy a tener que explorar por mi cuenta. Es que... ¡Wow! Tengo el 42% de los logros ahora mismo. Y 300 millones. Hay cosas muy específicas que hacer, también te voy a decir. Collision Chaos también, hay que encontrar la melodía. Esto es otra canción. ¿Alguien está llevando la cuenta? Tenía que haber abierto un documento de texto y empezar a apuntar cosas. Lo tendré que hacer luego yo fuera de cámara. Pero bueno. ¿Sabes? Su madre. Ah, esto no caerse. Ay, ¿cómo es que no he hecho esto? Bueno, da igual. GrabTech Dimension, es complicado ese mapa. Terminar en primer lugar como Amy mientras te persigue una bomba no es imposible de hacer. Pero los desafíos son tan específicos que normal que no tenga muchos. ¿Ah? En Grand Prix, en un nivel que no tengo, en difícil, consigue grado A como... Ah, como un personaje de la clase C, F o I. Vale, A, B, C, D, E, F. Vale. De los de abajo o de la derecha. Con ciertos personajes, pero varios de ellos, consigue rango A en cierta partida. No, seguramente lo puedo hacer sin querer. Esto es otra canción. Y voy a desbloquear el color este nada más que por ver la interrogación. Mira, tengo color ligeramente rojo, pero no del todo. Esto es otro color, nada. Es que necesito saber todos los desafíos para saber. Se te va la pinza, tío. Se te va la pinza. Colecciona las 14 esmeraldas en maestro. Explico. El juego tiene... Para hacer esto de forma legal es imposible, de verdad. El juego tiene 3 dificultades. Fácil, normal, que es la GR2 a la que jugamos, y difícil, que sería la velocidad 3. Maestro es velocidad 3, pero con las CPUs más cabronas todavía. Y las CPUs, aunque las hayan nerfeado en el último parche, siguen haciendo muchas falsedades, tío. Sobre todo en la última vuelta, casualmente en la última vuelta les gusta conseguir velocidad gratis, pero bueno. Conseguir las 14 esmeraldas en maestro. Ah, ¿de qué vas? Para desbloquear estos cuadrados grandes, también se puede, si desbloqueas todos los circundantes y gastas 10 llaves para ello. Estoy tentado. Es muy probable que acabe desbloqueando esto. No voy a conseguir las 14 esmeraldas en maestro. No va a ocurrir. ¿Puedo utilizar el truco de guardar la partida, salir y volverlo a intentar las veces que quiera y todo eso? No. Ni con eso. Es que no. Vamos que no. Tengo 41 llaves. El problema no son las llaves. Lo iba a hacer ahora mismo, desbloquear todos los cuadros circundantes y desbloquearlo por curiosidad. El problema es que también tengo que tocar la melodía mística en Press Garden. Y eso quiero hacerlo de forma legal. Esto quiero hacerlo de forma legal. Así que el próximo día a lo mejor lo desbloqueo de forma ilegal. Pero es que me niego, tío. Esto es una canción. Así que se puede desbloquear. Esto es otra canción. Nada. Esto es otra canción. Venga, fiesta. Otra canción. ¿Otra canción? Ah, ¿será por canciones? A ver si me sale canción alternativa para City Escape, tío. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Interrogación. Visita, interrogación. ¡Ah! ¿Pero de qué estás hablando? ¿Cómo puede ser que no tenga ni signo, no sepa qué puede ser esto aún? Esto es fácil.
medallas. Todavía no me he puesto a hacer time attack, vamos. Que era lo único que podías hacer en el kart original. Esto es muy específico. Ganaré 100 rondas con cierto personaje. Porque en una ronda tienes que devolver un Eggmark. Cuando consigues el Eggman, pasárselo a otra persona. Y lanzarle una mina a otro jugador en la cabeza. Eso es casi imposible. No, gracias. ¿Qué personajes me faltan? Que yo, a ver, he visto muchos personajes jugando como otros personajes. Me aparecen como personajes rivales. Hay un robot que aún no tengo. Me falta Mecha Sonic. Me falta Whisper. Pero no se me ocurren muchos más. Que me falten de personajes que haya visto por ahí, de rivales. ¿Quién más hay? Ah, bueno, sí, me falta la tostadora. No sé cómo... Y Big. Me falta Big y la tostadora. No sé cómo se consigue ninguno de los dos. Pensaba que sería en... City. Mírala, completa, no sé qué copa, ya hemos vuelto aquí. Esto ya lo he visto, este logro. Si me falta alguno por ver, luego me... Este es bizarrísimo. Esto tengo que mostrar cómo se hace, porque este logro es muy bizarro. Y creo que la recompensa sí que es muy buena. ¿Cómo hacer este desafío? En Dead Egg no toques ningún obstáculo del nivel y termina bien. Puede. Voy a dejarlo. Voy a apuntarme una lista de todos los... Voy a desbloquear este color solamente para ver cuál es esta interrogación. Ok. Pero creo que por lo menos todas las canciones... El resto de canciones las hacemos el próximo día. Y hacemos... Jugar al multijugador y esas cosas. Dios. A lo mejor el domingo puedo coger un rato para echarle al Robotnik Rain Racers otra vez, porque si no me tiro, ya digo, infinitas horas. Hay demasiadas cosas para desbloquear, es una locura. Nos vemos el próximo día entonces, mañana tenemos Persona, así que eso. Adiós.